Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta segunda actividad de la Feria del Libro de las Ciencias Sociales. Tenemos el gusto de presentar la conferencia titulada Capital Social y Desempeño en las Sociedades, que va a dictar la doctora Sara Gordon, a quien agradezco su participación. Gracias por acompañarnos y voy a hacer una breve presentación de su trayectoria profesional y académica. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el doctorado en Estudios Latinoamericanos, especialidad en Ciencia Política en la Sorbona y la licenciatura en Sociología en la UNAM. Ha trabajado sobre políticas de bienestar y de atención a la pobreza, sobre derechos económicos, sociales y culturales como criterio distributivo y sobre factores y mecanismos que contribuyen a favorecer la cooperación y la coordinación social en dos ámbitos: el de los vínculos entre los ciudadanos y su relación con el desempeño institucional y el de las organizaciones. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Confianza, Redes y Cooperación entre los pobres, en Ordóñez Barba, quien es el coordinador del material La Pobreza Urbana en México, Nuevos Enfoques y Retos Emergentes para la Acción Pública, editado por el Colegio de la Frontera Norte y Juan Pablos, editor. Esto es en coautoría con Murillo y Transparencia y Rendición de Cuentas en Organizaciones de la Sociedad Civil, en la Revista Mexicana de Sociología. Actualmente es coordinadora de las colecciones de libros del ISUNAM. Esos son algunos datos sobresalientes de la trayectoria de la doctora Sara Gordon, a quien reitero el agradecimiento por su participación, por su presencia en este evento, y cedo la palabra para que nos pueda impartir esta conferencia. Gracias. ¿Algo pasa? ¿Se atora, puede ser? Vamos. Sí, está más fácil, ¿verdad? Sí. Gracias. Es un gusto para mí estar aquí en la sede del Colegio Mexiquense, que no conocía, conocía la de la otra, la de San, la Hacienda de San Martín de los Patos, y quiero agradecer muy especialmente al doctor Alejandro Vargas por la gentil invitación a impartir esta conferencia. Y la conferencia es sobre un tema un poco abstracto, que vamos a ver si si logro transmitirles, y por supuesto siéntanse al final de la conferencia con toda libertad de hacer preguntas, cuestionamientos, críticas, comentarios, ¿no? Es un tema complicado este, ¿no? En principio, debido a los acuciantes problemas socioeconómicos que tenemos en México, siempre tendemos a circunscribir la explicación de diversos problemas sociales a variables de carácter socioeconómico. Así, por ejemplo, es muy común abordar ciertos problemas como la delincuencia en términos de indicadores de pobreza, indicando que esta relación es directa, es decir, a mayor pobreza, lo que está implicado en esto es a mayor pobreza, mayor delincuencia, ¿no? Pero esto no explica por qué en ciertas localidades la incidencia de delitos es más baja, a pesar de que la proporción de personas en situación de pobreza es igual o mayor que en otras, ¿no? Datos comparados de dos estados pueden ilustrar sobre este problema, ¿no? El porcentaje de población que en 2010 ganaba dos salarios mínimos y menos era de casi 70% en Chiapas, 69.85%. En tanto que en Guerrero esta proporción era de 54.94%, es decir, casi 55%, lo cual hace una distancia de 25 puntos porcentuales en la cantidad de población que ganaba menos de dos salarios mínimos, ¿no? Pero, sin embargo, el número de delitos del fuero común por cada 100.000 habitantes no era consistente con el postulado este de que a mayor pobreza, mayor delincuencia, ¿no?
porque era de 4.800, casi 27 delitos en Chiapas y 7.366 en Guerrero, ¿no? Este ejemplo es solo un ejemplo, son delitos del orden común, ¿no? Este ejemplo nada más deja ver que la incidencia de delitos no es solo un asunto de nivel socioeconómico, sino que es también un asunto de ejercicio de control social sobre el espacio público por medio de normas sociales, lo que puede ayudar a explicar la relación entre pobreza y violencia. Por supuesto que las variables, que los factores de orden socioeconómico son importantes. De ninguna manera se trata de negar estos factores, ¿no? Pero sí es muy importante ponerlos en el contexto de las relaciones sociales, ¿no? En otras palabras, hay ciertos problemas relacionados con el logro de objetivos socialmente valorados, como el bienestar, resultado del desempeño de las instituciones en las sociedades, que no pueden explicarse solo en virtud de variables socioeconómicas o de una participación social abstracta, y hacen ver la necesidad de aplicar enfoques que incorporen las características de las relaciones entre las personas a la vez que las normas sociales, ¿no? Es en ese marco de preocupaciones que se inscribe la perspectiva del capital social que ahorita vamos a definir, ¿no? En principio, ¿de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, vamos a hablar en términos muy generales del desempeño. Cuando hablamos de desempeño de las sociedades, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Y también vamos a hablar de cuál es la importancia, la relación y la importancia del capital social para el desempeño de las sociedades. Después vamos a ver una definición del capital social, de sus componentes, de cómo se relacionan estos componentes. También más adelante veremos los supuestos en los que descansa esto para las sociedades democráticas, es decir, qué es lo que se supone que pasa, ¿no? Y por último, nuevos desarrollos, ¿no? Son, por supuesto, que se critica este planteamiento, pero también se da lugar a nuevos desarrollos de este planteamiento, ¿no? Espero que poder ver todo y sobre todo poder transmitir todo, ¿no? Porque leerlo no tengo problema, el problema es lograr transmitirlo a ustedes, ¿no? Que es lo que me preocupa, ¿no? El desempeño de las sociedades se refiere fundamentalmente a dos grandes asuntos. Por un lado, las reglas, es decir, los resultados de la actividad de las instituciones, ¿no? Porque partimos de una idea que está muy difundida actualmente en las ciencias sociales, que dice que las instituciones son las reglas del juego que delimitan las acciones de los actores, ¿no? De los actores sociales, de los actores políticos. Las normas y procedimientos de operación que rigen las decisiones colectivas y estructuran el comportamiento de los seres humanos en distintas áreas, ¿no? En el área social, en el área política, económica, etcétera, ¿no? Entonces, una parte muy importante del desempeño, cuando estamos pensando en desempeño, es la capacidad de formular reglas para ponernos de acuerdo y de formular procedimientos para llevar a cabo objetivos que nos interesan, que valoramos socialmente, ¿no? Incluso en pequeños ámbitos, ¿no? Desde los vecinos que se ponen de acuerdo para arreglar la cañería que ya no sirve, o para arreglar, como pasa en mi condominio, las inundaciones en un quinto piso, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay que tener capacidad de ponerse de acuerdo y capacidad de, no solo de ponerse de acuerdo, sino capacidad de coordinarnos, ¿no? Es como una parte, si quieren, política y otra parte técnica, ¿no? Bueno, esa es una parte. Y por otra, y esto también es muy importante, es que lo que es importante es poder lograr propósitos, ¿no? Cuando uno se pregunta, digamos, por la política social, pues lo que nos interesa es el bienestar de la población, es que la mayor cantidad de gente posible en este país tenga acceso a de los niños, tenga acceso a una educación de calidad y que la gente tenga dónde atender su salud, etcétera, ¿no? Entonces,
no solo es un asunto de ponerse de acuerdo y ya, ¿no?, sino de ser capaz de lograr estos objetivos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo con el desempeño de la sociedad. Y es aquí donde juega un papel importante este concepto que trata de captar un fenómeno social que es el capital social, ¿no? ¿Cuál es el interés del capital social, ¿no? Bueno, en principio genera capacidad social para ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Después también eleva las posibilidades de atender con eficiencia problemas de distinto tipo, ¿no?, que van desde el desarrollo del país hasta que haya pensiones para los ancianos, ¿no? El rango de lo que podemos, de lo que se tiene que atender una sociedad es muy amplio, ¿no? Entonces, y el capital social favorece que estos logros, ¿no? No es que sea el único factor, ¿no?, pero sí favorece esto, ¿no? Y la otra cuestión es que se trata en general de problemas de orden público. Es decir, son individuales y son sociales, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, y que no se podrían resolver si no nos ponemos de acuerdo, si esta coordinación no existe, tanto en lo que se refiere a las reglas como a los procedimientos, ¿no? Entonces, si quieren ustedes, hay tres grandes ventajas que proporciona el capital social, ¿no? Bueno, vamos a definir el capital social. ¿Qué es el capital social? Esta definición es de un investigador que es norteamericano, que hizo una investigación muy interesante en Italia, donde comparó las regiones del norte y las regiones del sur de Italia. Y él se preguntó por qué el norte de Italia es desarrollado y el sur no, ¿no? Esta es como la gran pregunta que se hizo, ¿no? Entonces, a partir de esa investigación, él definió al capital social de una manera bastante vaga, que hasta ahora genera mucha polémica, ¿no? En principio dice que se refiere a las características de la organización social, tales como la confianza, las normas y las redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad mediante la facilitación de las acciones coordinadas, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, esta definición tiene tres grandes conceptos, ¿no?, que tratan de recoger fenómenos sociales. Uno es la confianza, ¿no? ¿Qué es la confianza? ¿No? Vamos a empezar por la confianza, ¿no? La confianza forma, junto con la reciprocidad, forma parte de lo que se llaman... forma parte de una de la dimensión cognitiva, si no quieren no hagan mucho caso de esto, ¿no? Y se refiere que actitudes, valores, normas, ¿no?, lo que pensamos, ¿no?, sobre todo es esto, se refiere a lo que pensamos y a las normas que rigen nuestra conducta, ¿no? A eso se refieren la confianza y la reciprocidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la confianza? La confianza es el componente central del capital social, ¿no? Y la manera en que se define es la expectativa positiva sobre el comportamiento de los otros, en un contexto en el que el éxito de mi propio comportamiento depende del éxito de los demás, ¿no? O sea, es una predicción de la conducta de la persona. Por ejemplo, cuando decimos, no sé si mi amigo fulanito me va a acompañar al cine. Claro, son cosas muy triviales, si quieren, muy cotidianas. Van desde eso hasta salgo a la calle y sé que va a pasar el camión entre 11 y 11 y media, ¿no? Ese es un plano de confianza distinto, por supuesto, de confío en que Pedro me va a ayudar a hacer la tarea, ¿no? Es una confianza en distintos planos, tanto en planos de las relaciones interpersonales, de las amistades, de la familia, de los parientes, hasta confianza en personas que no conocemos o confianza en un ambiente social, ¿no? Es muy, muy amplio el rango, ¿no? En general,
Pero lo que es muy importante es que ser confiado, y eso es algo que quiero aclarar, no quiere decir ser tonto, no quiere decir ser ingenuo, ¿no? No se refiere a eso, sino se refiere a que uno puede confiar porque hay un ambiente que favorece que uno confíe, ¿no? Si uno sale, o sea, si uno sale a la calle y no confía en que va a poder atravesar la calle, sino que un automovilista lo ve y se va a ir sobre uno y lo va a atropellar, bueno, no puede tener confianza. En cambio, si uno está en un ambiente en que los automovilistas respetan a los peatones, respetan las reglas de tránsito, uno confiadamente puede atravesar la calle cuando tenemos el semáforo en verde, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, se fijan ustedes, este concepto de confianza trata de captar tanto la disposición de las personas como el ambiente, ¿no? Que se ve expresado en la disposición de las personas, ¿no? Yo no tengo, a ver, si vivo, ¿dónde puede ser? A lo mejor estoy, si vivo en Suecia, puedo confiar en que no me van a atropellar tan fácil como que si me voy, yo que sé, el centro de la Ciudad de México y me paro en medio de la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque las costumbres, los contextos son distintos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, la confianza para poder ser confianza, para poder confiar, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que haya reciprocidad, ¿no? Si no, tiene que haber prácticas de reciprocidad. Y estas prácticas de… Ok. En la confianza, en la reciprocidad es donde se sustenta la confianza. Y la reciprocidad, ¿qué quiere decir? Corresponder, ¿no? Desde planos así muy sencillos es corresponder, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Ya les contaba yo de que se me inundó, yo vivo en un quinto piso y se inundó mi departamento. Entonces, es inusitado eso. Una vecina a quien yo no conocía, de veras, nunca, seguramente la debo haber visto, fue y me ayudó a limpiar el piso, ¿no? Bueno, yo por supuesto, al día siguiente fui y compré las galletas más ricas que encontré y le dije, muchísimas gracias, realmente fuiste muy gentil. Eso es un gesto de reciprocidad en planos muy cotidianos. Y si uno se pone a pensar en las cosas que hace todos los días, por supuesto, va a encontrar cómo uno corresponde, uno es recíproco con los demás y hay compañeros, amigos, parientes que son recíprocos con uno. Eso es muy sencillo de entender, ¿no? Ese tipo de reciprocidad es lo que se conoce como reciprocidad específica, ¿no? Es decir, la vecina fue y me ayudó a trapear el piso y a quitar el agua de mi apartamento y yo fui y le regalé unas galletas, ¿no? La verdad que las más ricas que según yo encontré, ¿no? Estos son ciertos planos, ¿no? Es uno a uno, pero hay otro tipo de reciprocidad que es el más importante para lo que se refiere a capital social, como vamos a ver ahorita, que es un tipo de reciprocidad que se llama generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que a uno, en principio, quien le retribuye no es necesariamente a quien uno le hizo el favor, ¿no? Sin, por un lado. Y por otro lado, no es de manera inmediata, ¿no? No es así como yo hice de que le fui a regalar unas galletitas a la vecina para agradecer su gentileza, ¿no? Y claro, yo supongo que la próxima vez va a ir con muchísimo… Espero que no se me vuelva a inundar, ¿no? Pero en el remoto caso de que así pase… yo espero que la próxima vez seguramente va a ir, ¿no? Sí. Esa es la expectativa, ¿ven? Esa es la confianza. Y está sustentada en que la vecina, sin ningún otro interés más que su solidaridad de vecina, fue y me ayudó, ¿no? Esa es una norma que ella tiene, una norma social que ella practica, ¿no? Sí. Pero… En la reciprocidad generalizada
es hacia gente que uno no conoce y es en ámbitos más amplios que el de las simples relaciones interpersonales. Y les voy a poner un ejemplo también, ¿no? Por ejemplo, cuando uno conduce un automóvil, México no es un buen ejemplo, pero hay ciudades del país, la Ciudad de México no es un buen ejemplo, pero hay ciudades del país donde uno puede esperar que el otro automovilista lo deje pasar. ¿Por qué lo hace? Porque él espera que en otra circunstancia alguien lo deje pasar a él o lo deja pasar. Él tiene la experiencia de que así se maneja, ¿no? Que alguien lo deja pasar a él. Y esto puede ser mañana, dentro de un mes, dentro de un año, ¿no? Y esto es lo que permite esto. Esto lo que permite es muchas mejores reglas de convivencia, con una mayor civilidad, ¿no? En el ejemplo del tráfico, ¿no? Pero también va, si pensamos en términos de una asamblea, por ejemplo, uno no interrumpe todo el tiempo al compañero que está hablando en una asamblea, ¿no? Espera su turno. Hay una serie de reglas de civilidad que uno respeta, ¿sí? Entonces, después podemos verlo si es que no les quedó claro este asunto, ¿no? Bueno, la otra cuestión que es muy… ¿Por qué es importante la confianza y la reciprocidad? Por varias razones. Una de ellas es, en principio, agiliza una serie de operaciones sociales. Uno ni siquiera se da cuenta de esto, o sea, si no lo observa o si no pone atención en el punto. Por ejemplo, ustedes saben que en Nueva York el comercio de diamantes está basado en relaciones de confianza. ¿Por qué? Porque en general el comercio de diamantes se hace en un grupo muy cerrado, ¿no? Entonces, si uno se lleva los diamantes para estudiarlos y ver cuáles, yo no sé, los quilates de cada uno, etcétera, si uno llega a robarse los diamantes, nunca más lo van a admitir ahí, bueno, por supuesto se va a la cárcel, etcétera, pero además la comunidad que se dedica o el grupo que se dedica a comerciar con diamantes no le va a volver a vender los diamantes y lo saca de ese grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se mueve por confianza y es mucho dinero, ¿no? La otra cosa es, reduce costos del que se llaman, de transacción y de monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si pensamos en instituciones como el Tequio en México, saben ustedes que el Tequio es la contribución de un día de trabajo o de ciertos días de trabajo de las personas de una comunidad, ¿no? Bueno, esto también descansa en la confianza de que otros van a aportar trabajo, ¿no? ¿No? Y en la reciprocidad de otros, ¿no? ¿Sí? También la confianza y la reciprocidad facilitan la administración de bienes comunes, ¿no? Por ejemplo, una vez acordado un determinado procedimiento para utilizar un sitio de pesca, ¿no? Yo confío en que los otros pescadores van a esperar su turno, ¿no? O sea, no van a pescar en época de vedas y van a pescar en los sitios que les han sido asignados, porque si todos vamos al mismo lugar al mismo tiempo, la pesca se va a acabar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la otra es lo que les acabo de contar, facilita el acceso a beneficios dentro de las redes, ¿no? Dentro de las ya sea de las redes de relaciones, ya sea organizaciones formales, organizaciones informales, por ejemplo, las tandas, ¿no? No sé si alguien aquí participe, le ha tocado dar dinero a una tanda, no sé si eso ya se haga actualmente, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi mamá todavía lo hacía, tenía su grupo de tandas, ¿no? Y es quiere decir que uno aporta una cantidad semanal y después de un determinado tiempo, según la cantidad que esté aportando, de lo que todos aportan, se reparte entre todos, ¿no? Bueno, eso también descansa en relaciones de confianza, ¿no? Bueno, vamos ahora, una vez que vimos la confianza y la reciprocidad, vamos a ver el tema de las redes.
¿Qué son las redes? Las redes son las relaciones, ¿no? Los espacios en los que nos relacionamos, y pueden ser de distinto tipo, por supuesto, desde las relaciones muy poco formalizadas, o sea, registradas, como pues la familia, los grupos de amigos, fundamentalmente esos son, ¿no? Familias y amigos, vecinos, ¿no? Nada, es decir, puras relaciones de gente que conocemos y en las que participamos porque es la gente con la que convivimos todos los días, ¿no? Y la otra manera es las asociaciones, las organizaciones formales, ¿no? Esas son las relaciones, las redes de carácter formal son las organizaciones, las asociaciones que van desde las de carácter voluntario hasta aquellas que uno tiene obligación de pertenecer, ahora cada vez menos, ¿no? Pero hasta hace poco, si uno entra a un determinado lugar, pues tiene que ir a trabajar, tiene que ser miembro de determinado sindicato, ¿no? Bueno, esa también es una, y es una organización registrada, o las ACs, o los clubes deportivos, en fin, ¿no? La cantidad de organizaciones es muy amplia, ¿no? Y es también de distinta escala, ¿no? A eso se refiere con las redes formales, ¿no? Y las informales, les digo, es la gente con la que uno sale al cine, a quien invita uno a cenar, se va a tomar algo después del trabajo, así, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y luego, en estas redes, en general, en las redes informales, se da una mayor frecuencia de las relaciones, ¿no? No sé, a los hermanos con los que uno convive, pues los ve diario, ¿no? A los amigos muy cercanos los ve varias veces por semana, y los temas de los que uno habla con ellos son mucho más variados. No solo comenta la muy aburrida conferencia sobre capital social de fulanita gordo, no solo comenta eso con los amigos, comenta aspectos emocionales mucho más íntimos, comenta las cosas que uno vive cotidianamente, los escándalos políticos, los chismes, ¿no? Es decir, el rango de asuntos que uno trata en las redes informales es muy amplio, y ese tipo de lazos con una gran frecuencia y un gran espectro de temas son se llaman lazos fuertes, ¿no? Y también hay, dentro de las relaciones informales, hay lo que se llama lazos débiles. Esto es gente que uno ve de repente, ¿no? Que se encuentra de repente, que no necesariamente forma parte de su círculo de amigos, sino que es el primo del primo del primo del amigo de mi primo, ¿no? Y esos lazos débiles tienen una virtud, que nos conectan como… Los lazos débiles nos conectan con ámbitos sociales mucho más distantes del nuestro, ¿no? A diferencia de los lazos fuertes, que pues en general, que uno se relaciona en general con gente semejante a uno, ¿no? Por ejemplo, mis amigos, ¿quiénes son? Pues en gran medida, no solo, pero en gran medida es gente que trabaja en el instituto o bien que aunque trabaje en otro lugar, pues, tiene una formación profesional, es semejante a mí, ¿no? Eso en general se da en los lazos fuertes, ¿no? Y en los lazos débiles lo que se da es gente distinta, que trabaja en lugares distintos e incluso puede trabajar en un país distinto, ¿no? Pero tiene la virtud de que me conecta con ese otro ámbito, ¿no? Y en general, para conseguir trabajo, eso está estudiado, los lazos débiles en muchas sociedades, en México no estoy muy segura, no recuerdo los datos, la verdad, pero en muchas sociedades son muy importantes los lazos débiles para conseguir trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, me llegó de una organización que necesitaban
a alguien que quisiera dirigir la organización. Entonces, lo que pensé, pues no conozco a, o sea, nadie de mis estudiantes ni nadie tenía esas características que pedían, pero recordé que había la sobrina de una colega que trabajaba en no sé dónde, que a la, y que tenía esa experiencia que a lo mejor se podría interesar. Es una chica a quien no conozco más que por su currículum, ¿no? Y entonces le mandé el correo y, bueno, tuvo, por supuesto que tenía las cualidades, etcétera, y consiguió el trabajo, ¿no? Ese es el tipo de lazos débiles que funcionan para conseguir el trabajo, ¿no? Y entonces sirven también, por eso se dice que estos lazos débiles y los lazos informales sirven mucho para la relación, para la instrumentalidad, es decir, para conseguir cosas, ¿no? ¿No? Es cosas que nos interesan individualmente, ¿no? ¿No? Que les digo, alguien que me ayude a limpiar, a secar mi departamento, ¿no? Ya sé, ¿no? Esa es una cosa muy instrumental, ¿no? Okay. Luego, hay dos tipos, en las redes hay dos tipos, ¿no? Hay en las asociaciones formales e incluso en las informales, tienen una orientación hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, cuando organiza los grupos de autoayuda, estos de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, en general tienen una orientación hacia adentro. ¿Por qué? Porque las personas que asisten ahí lo que quieren es mejorar su bienestar, ¿no? Entonces, la organización para lo que sirve, o su propósito, es para mejorar el bienestar de quienes participan en ella. Y tiene un, se supone, tiene un efecto de cualquier manera en que las personas en las asociaciones aprendemos toda una serie de conductas de carácter civil, ¿no? Como considerar a los otros, ser tolerante, ser respetuoso con los otros, ¿no? Aunque yo vaya allá nada más para sentirme mejor, ¿no? O para dejar de tomar, ¿no? Y luego hay otro tipo de organizaciones que tienen una orientación externa por sus objetivos, ¿no? Y hacia afuera de ellas, ¿no? Y estas en general de lo que se ocupan es del bien público. Es decir, un bien público es un bien que nos favorece a todos, pero que desafortunadamente no nos favorece aunque no participemos para lograrlo, ¿no? Y digamos, de esto hay muchos ejemplos, ¿no? De un bien público. Por ejemplo, el alumbrado en las calles es un bien público. Aunque yo no pague impuestos y no contribuya con mi predial, yo me beneficio de que las calles estén bien iluminadas, por ejemplo. O los parques públicos también, ¿no? También son un bien público, ¿no? Y en general estos bienes públicos presentan un problema para su mantenimiento. ¿Por qué? Porque como favorecen a todos, pero no son propiedad de nadie en específico, no son de propiedad individual, sino son propiedad pública, entonces poca gente quiere contribuir. Esto forma parte de los dilemas públicos, ¿no? Es decir, nos favorece a todos, pero no todos queremos contribuir, porque no es nuestro, no es nuestra propiedad individual, ¿no? Y es ahí donde el capital social tiene cosas que hacer, ¿no? Sobre todo en cuando se refiere a bienes públicos, que no es algo, digo, yo les pongo el ejemplo del parque, pero puede ser también la calle de la colonia, ¿cómo se llama? El agua, ¿no? El agua potable en las colonias, toda una serie de infraestructura urbana, ¿no? Que nos favorece a todos,
y que en general son una serie de vecinos quienes se ponen de acuerdo y quienes hacen los trámites y quienes presionan, etcétera, para lograrlo, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere este tipo de redes. Ahora, este tipo de... A ver, espérenme. ¿Qué son? A ver, si se fija, ya les puse. Hay estas organizaciones que se interesan por el bien público, implican un compromiso cívico, ¿no? Que es justamente el, en la hipótesis del autor este, que ni el nombre les dije, que es Putnam, en la hipótesis de Putnam, lo que hace que una comunidad sea más cívica que el otro, que logre más ponerse de acuerdo y tenga mucho más logros que otras, es justamente el compromiso cívico, ¿no? que es un y la idea de él es muy sencilla. Él dice, aquella gente que participa en organizaciones, en asociaciones de carácter voluntario, le pone varias condiciones, no es nada más así, que participa en organizaciones de carácter voluntario, donde todos se tratan como iguales, o sea, en todas las organizaciones, por supuesto, tiene que haber quien dirija y tiene que haber quien coordine y tiene que haber quien administre, ¿no? Pero digamos que en su mayoría las relaciones sean de carácter horizontal, es decir, que todos nos tratemos como iguales, ese tipo de organizaciones es más posible, son más proclives a trabajar por el compromiso, por el compromiso cívico, ¿no? ¿Sí? Entonces, él dice, en las redes, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones? Hay comunicación, hay información y hay mucho contacto, por un lado, ¿no? Y por otro lado, esto que les digo, que es el carácter horizontal de las relaciones. Entonces, Putnam dice, una sociedad en la que hay muchas organizaciones, en la que hay una red densa, dice él, de organizaciones, de carácter voluntario y de carácter horizontal, es una sociedad con mayor compromiso cívico. Entonces, estas redes fomentan la cooperación, incentivan la atención de asuntos comunes, generan además relaciones de igualdad y confianza, solidaridad y tolerancia, ¿no? Es decir, todos los virtudes, todas las virtudes ciudadanas, ¿no? Ustedes habrán oído hablar de esto, ¿no? De hecho, las asociaciones civiles contribuyen a la efectividad del gobierno democrático, tanto por sus efectos internos sobre sus miembros individuales, es decir, esto que les decía yo, ¿no? Si uno participa en una determinada organización, uno aprende a escuchar a los otros, uno aprende a respetar a los otros, a respetar su turno, a trabajar de manera coordinada. Sí, hay una serie de cuestiones que uno aprende en las organizaciones, ¿no? Sin sentarse a tomar nota, ¿no? Sino simplemente por participar, por ver cómo se hace una elección, cómo se llevan a cabo determinados trámites, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y también tienen efectos externos hacia pues las autoridades, los gobiernos, ¿no? Entonces, los efectos internos impulsan hábitos de cooperación, solidaridad e interés público. Y los efectos externos se refieren a que una cultura de tal naturaleza permite que los intereses se agreguen mejor, ¿no? Y favorecen una mejor colaboración de los ciudadanos, ¿no? Por eso, para Putnam, el capital social se caracteriza por la existencia de redes comunitarias en las esferas voluntarias, estatales y personales, ¿no? O sea, no solo es en distintos ámbitos, ¿no? Y la densidad de las redes entre tales esferas, ¿no? Bien.
Entonces, el compromiso cívico, aquí lo que vamos viendo es, estoy tratando como de desde abajo, de ver la importancia del capital social para el desempeño, ¿no? Porque después vamos a ir a ver los supuestos, ¿no? Entonces, el compromiso cívico como dimensión que influye en la cooperación y los beneficios públicos está ligado a los componentes del capital social y al ámbito de la cultura y de las instituciones, ¿no? La vida cívica, en especial el grado de asociatividad, es decir, la cantidad de asociaciones, el interés por los asuntos públicos y el hecho de que las relaciones sean de orden cooperativo, igualitario y con confianza, afectan el desempeño de las instituciones democráticas. Hay, en consecuencia, una conexión entre el capital social y la democracia y el compromiso cívico, ¿no? Bueno, vamos ahora a los supuestos. Hay tres, digamos, hay tres grandes supuestos, ¿no? Uno muy importante, uno, no voy a ir en el orden de acá, sino que lo voy a decir al revés, ¿no? Uno muy importante es el supuesto del modelo de la democracia competitiva, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque considera, este modelo de democracia competitiva, considera que los votantes, que los ciudadanos están bien informados, dispuestos a movilizarse y a castigar a los representantes electos en caso, ¿cómo? No volviendo a votar por ellos, por supuesto, en caso de que estos no actúen en favor del interés de los votantes, ¿no? Reconociendo esto, los representantes están dispuestos a dar gusto a aquellas demandas viables de los votantes y a gobernar de acuerdo a los intereses de estos, ¿no? Ya que este modelo supone que la efectiva operación de las instituciones políticas depende de la habilidad de los ciudadanos para ser responsables de la calidad del gobierno a los representantes, el capital social va a producir un buen gobierno en la medida en que logre que los ciudadanos participen de manera comprometida, ¿no? Ese es un supuesto, es decir, se supone que así, es teoría, ¿no? No quiere decir que así funciona en la realidad, pero ese es como el supuesto teórico, ¿no? Y relacionado con este, un segundo supuesto es que la calidad de las relaciones entre los ciudadanos y ciertos rasgos de la cultura política, como ya vimos, ¿no? El interés por los asuntos públicos, la tolerancia, el respeto por los otros, tienen efectos en el desempeño de las instituciones. Este supuesto emana de la perspectiva de Tocqueville, ¿no? ¿Por qué? Y entonces la idea es que la participación activa en asociaciones de la comunidad ayudará proporcionando oportunidades para que los ciudadanos discutan asuntos cívicos, incrementen su interés e información por y en asuntos políticos y argumenten sobre si el gobierno está o no haciendo todo lo que debería para mejorar el bienestar, ¿no? Es decir, si uno piensa en términos de los mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo, si están pensados justamente para qué, para que el gobierno rinda cuentas a los ciudadanos, ¿no? Y, por supuesto, que los ciudadanos estén interesados y enterados de los asuntos para poder juzgar si el gobierno se está o no desempeñando bien, ¿no? Bueno, vamos ahora. Ya vamos a acabar. Ah, bueno, espérenme. Vamos a ir ahora a algunas críticas que se han hecho al planteamiento fundamentalmente de Putnam y a nuevos planteamientos, ¿no? Lo que yo creo, antes de ir a las críticas, es que este concepto de capital social no es una panacea, ¿no? No sirve para todo de ninguna manera. Pero una de las virtudes que ha tenido es que ha puesto, en principio ha generado muchísima investigación para demostrar que Putnam se equivocó, ¿no?
Entonces, no sé exactamente la cantidad de artículos, pero debe haber no menos de 20.000 artículos sobre capital social en la investigación en distintas partes, ¿no? Y algunos, según contextos, dicen, no, pues sí funciona así, otros dicen no, ¿no? Pero, digamos, hay ciertos conceptos que, aunque no estemos de acuerdo con ellos, tienen una gran capacidad para interpretar ciertos asuntos, ¿no? Aunque a uno no le gusten, ¿no? Y para generar debate, que eso es algo que nos permite una mayor profundización en el conocimiento, ¿no? Bueno, de hecho, esto que les decía yo, las críticas a los postulados de la perspectiva del capital social han dado lugar a numerosas investigaciones sobre la relación entre los componentes del capital social, ¿no? Y la relación con el desempeño de las sociedades. Muchos autores consideran que la confianza no es un componente del capital social ni necesariamente se deriva del capital social, y dudan sobre las posibilidades de que la supuesta relación entre confianza y cooperación se traduzca efectivamente en un compromiso cívico amplio, ¿no? Más allá de la pertenencia a redes o asociaciones cívicas, ¿no? De hecho, yo leí un estudio sobre el capital social en Inglaterra, sobre la asociatividad en Inglaterra, en el que se veía desde los años 50 hasta, desde la posguerra hasta los años 2000, ¿no? O sea, eran 50 años. Y lo que veían ellos es que la confianza había disminuido, pero el número de organizaciones y de asociaciones voluntarias había aumentado. Esto, dicen los autores, muestra que confianza y asociatividad no van juntas, ¿no? ¿No? Y yo personalmente hice un estudio, bueno, no es ese que cita, pero otro más, donde intento ver igual la relación entre confianza, reciprocidad y redes, y ya no me acuerdo los resultados porque hace mucho que lo publiqué, pero tampoco coinciden, ¿no? Tampoco coinciden, ¿no? Entonces, otros autores consideran que hay factores que modulan los incentivos que genera la confianza para la cooperación. En ese sentido, Ostrom, ustedes saben quién es Ostrom, ¿no? Fue premio Nobel 2000 no sé qué, 2010 creo, no estoy segura. Identifican tres formas de capital social, ¿no? Confianza y normas de reciprocidad es una, redes y reglas. Ella lo que hace es poner un gran énfasis en la capacidad de ponerse de acuerdo y consideran que la confianza es el concepto central, pero que la confianza es susceptible de ser afectada tanto por la reciprocidad y las redes como por factores de contexto. Y aquí es donde les digo que hay como desarrollos, ¿no? Los contextos son muy importantes, ¿no? para la acción colectiva, ¿no? Entonces, la acción colectiva exitosa no se puede explicar solo a partir del capital social, porque hay otros factores contextuales que también influyen en los incentivos a los que se enfrentan los individuos y su probable comportamiento, ¿no? Entonces, aquí, el enfoque que desarrolla Ostrom se centra en la dinámica de la interacción orientada a la cooperación, y lo ha construido ella a partir de experimentos de laboratorio y de la… experimentos de laboratorio se refieren a que ponen a dos personas en un cuarto, ¿no? No es que sean ratitas, pero ponen a dos personas y les proponen distintos asuntos, ¿no? Para ver cómo deciden las personas en las situaciones, ¿no? Y también ella analizó experiencias organizativas de muchas partes del mundo, ¿no? De México, ella también trabajó, bueno, investigadores mexicanos trabajaron con ella, en el instituto de hecho tenemos a una colega que se formó con ella y que trabajó con ella en la cuestión de los bosques, pero bueno, de Asia, de África, de distintas partes, ¿no? Sobre todo de países en desarrollo, ¿no? Y entonces, en general ella lo que estudiaba eran los recursos de acervo común, ¿no? Que enfrentan estos dilemas de acción colectiva, ¿no? Entonces,
ella, les digo que habla sobre, ella dice, ¿no?, que son confianza y normas, es cierto, son redes de participación civil, reglas y leyes. Para ella es central, ¿no?, el tema de las reglas, de la capacidad de ponerse de acuerdo y de cumplir, y la experiencia del cumplimiento es muy importante para generar capital social y coordinación y tener buenos efectos, ¿no? Bueno, yo creo que dejamos aquí esto y simplemente una pequeña frase de cierre, ¿no? Es que un supuesto muy importante en que se sustentan estas perspectivas enunciadas es que la capacidad para favorecer la cooperación se basa en cómo nos llevamos, en las interacciones cara a cara, en la interacción con el otro se desarrolla la reciprocidad y se construye la confianza, ¿no? La red de relaciones, independientemente de su grado de formalización, es el escenario fundamental de la interacción y comprende una amplia variedad de relaciones que van desde contactos eventuales y prácticas de sociabilidad cotidiana hasta organizaciones y asociaciones con distintos propósitos y grados de complejidad. Muchísimas gracias. Y ahora sí espero sus preguntas. Bueno, pues hay que enseñarles el modelito. Ahí está. Muchas gracias, doctora Sara Gordon. ¿Alguien del público desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, por favor. Gracias, doctora, muy, muy interesante. Digamos, una definición alternativa del capital social podría ser como el conjunto de recursos intangibles del que hacen uso individuos o organizaciones para conseguir sus fines. Sería una primera pregunta. Y segundo, me parece que la teoría tiene quizás su principal fortaleza sería el poder explicativo precisamente de todas aquellas cosas que de otra manera no alcanzan a plantearse, pero no sé si en esa misma fortaleza esté su debilidad, porque no hay un consenso sobre cuáles son aquellos puntos específicamente sobre los cuales se puede definir el análisis, ¿no? Hay diferentes vertientes sobre las que, bueno, Putnam trabaja, Ostrom, Lean, en fin, varios más, ¿no? Todos ellos con grandes aportaciones, grandes argumentaciones, sin embargo, parece ser que todavía es importante tender algunos puentes, ¿no?, entre ellos, o más bien entre sus planteamientos, para ver si es factible definir algunos elementos de carácter general que pudieran ser utilizados en un análisis de este tipo. Serían mis dos planteamientos y muchas gracias. Felicidades por la conferencia. A ver. Bueno, sus preguntas implicaron nada más toda la teoría, todas las teorías, ¿no? Muy interesantes. En principio, no todos los recursos intangibles son capital social, ¿no?, sino aquellos que favorecen la cooperación, ¿no? ¿No? La cooperación y la capacidad de coordinar esfuerzos, ¿no? Eso digamos que eso es muy importante. No todos los recursos intangibles, ¿no?, sino aquellos que en general son normas y valores, ¿no?, normas de interacción social o de convivencia social que favorecen la cooperación y la coordinación de las acciones, ¿no? A esto nos referimos, no a todos los intangibles. Sí son intangibles porque no podemos cargar el capital social, ¿no? O sea, lo cargamos a cuestas si quieren ustedes, ¿no? Pero es un bien de la comunidad, ¿no? O aunque sea, es un bien de la interacción, reside en la interacción, no en una sola persona, ¿no? Pero le digo, no es todo aquel bien intangible, sino aquellos que favorecen la cooperación y la coordinación, en planos, por supuesto, desde dos personas hasta el conjunto de la sociedad, ¿no? Luego, respecto de las vertientes que usted me comenta, digamos, lo que es, efectivamente tiene usted razón, lo que es específico de la corriente de Putnam, lo que es distintivo es el compromiso cívico,
es lo que es distintivo y efectivamente ha recibido muchas críticas, ¿no? Luego, la parte que usted señala de Lin, a Lin le interesa fundamentalmente lo que se frasea como la parte instrumental, lo que uno obtiene de las redes, ¿no? Y en general entonces él estudia la interacción sí puede ser en una asociación o bien entre los vecinos, los parientes, ¿no? Lin se opone totalmente a esta concepción de compromiso cívico. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dicen es que la dificultad que ven en la concepción de Putnam es que es demasiado macro, pretende abarcar demasiado y como se ha comprobado que los contextos importan, es muy complicado encontrar una sola interpretación para fenómenos tan complejos, ¿no? Pero yo creo que también lo que tiene que ver es cuando investigamos algo, ¿qué es lo que queremos saber, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa saber para saber qué enfoque utilizamos, ¿no? Aunque Putnam esté equivocado, no importa, ¿no? Uno puede poner a prueba los postulados de un determinado investigador porque digamos que lo que sí es útil es pensar que en la manera en que nosotros nos relacionamos y las normas que nos rigen, es muy posible lograr la cooperación y el ponerse de acuerdo con otros, ¿no? Yo pienso que ese es como el valor, ¿no? El destacar esta idea. Ostrom en general trabaja en comunidades donde las personas se conocen, ¿no? Eso es muy importante y se tienen que poner de acuerdo porque tienen bienes comunes, ¿no? Que no pertenece a ninguna persona, por ejemplo, un bosque, ¿no? Un bosque pues no es mi propiedad privada, pero sí me beneficio de él. Y entonces tengo que ponerme de acuerdo con otras personas que forman parte de la comunidad y que también se benefician del bosque, para ver cómo le hacemos para no acabarnos el bosque y estar sembrando, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también hay una versión de capital social comunitario, ¿no? Que se usa mucho en América Latina, se han hecho estudios en Guatemala, en Chile, sobre el capital social de las comunidades, y ahí lo ven como un bien de la comunidad, ¿no? También no es macro, pero lo ven como… Y entonces el compromiso cívico de Putnam, claro, no tiene que ver con esta racionalidad de la democracia occidental, pero sí es visto como un bien de la comunidad, ¿no? Ese es otro. Y yo le digo, yo lo que creo es que tiene que ver con qué nos interesa para ver qué definición de capital social usamos. Muchas gracias. Les agradezco mucho, realmente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor. En alguna conferencia escuchaba a la doctora Elena Gianetti hablar sobre la crisis de valores y sobre la crisis de las instituciones que se vive en el México de hoy en día. Y la pregunta, va más que nada relacionada en ese sentido. Si es cierto que la confianza y la reciprocidad son elementos para el que surge el capital social o para que se desarrolle el mismo, ¿cómo lo enfrentamos en la sociedad mexicana? Claro, Putnam lo estudió en otros países, pero en México, ¿cómo lo podemos ver? Y también si le hacemos, por ejemplo, caso a Zygmunt Bauman, sobre lo que él dice de las interacciones, ¿no? Sobre el modelo económico, sobre la globalización que cada vez rompe las interacciones, se hace cada vez más difícil. ¿Cómo podemos afrontar eso? ¿Es posible que en México exista o se desarrolle cada vez más el capital social? Y en dado caso, un ejemplo estaría así como, si nos podría ilustrar con algún ejemplo de lo que capital social significa en el caso específico de México. Ok. Muy bien. A ver, no sé si logré transmitirlo. Capital social es, si quieren ustedes, un
es algo que nos ayuda, es un concepto que nos ayuda a entender cierta parte de los fenómenos. No quiere decir de ninguna manera que, se los dije desde el principio, porque yo sé las dificultades que hay, ¿no? Pero ahorita le respondo, ¿no? Eso es muy importante. Cuando uno oye este tipo de conceptos, lo primero que tiene que pensar es, ¿tienen ustedes un instrumento heurístico que nos ayuda a interpretar? No quiere decir que es una red o una nube, así como la capa de contaminación, no sé si ustedes aquí en Toluca, pero en la Ciudad de México, no es como si Capital Social fuera esa nube de contaminación que tenemos en la Ciudad de México y que en vez de una nube de contaminación fuera un cielo azul hermoso y precioso, ¿no? Que nos cubre a todos. No. Es un fenómeno que existe. Y el concepto de capital social sirve para asir este fenómeno. Sí, queda claro. Entonces, por supuesto que hay una crisis de valores y hay una crisis de las instituciones, por supuesto que sí, pero fíjense ustedes, según datos de la encuesta nacional de la INCUP, la encuesta nacional de valores que hace la Secretaría de Gobernación cada 2 años más o menos, ¿no? Algo así como el 25% de… es representatividad nacional, ¿no? O sea, no es por ciudades, es nacional. El 25% de las personas confían en gente que no conoce. Lo primero que uno piensa es, caray, 75% de las personas no confían, ¿no? Y entonces ahí es donde uno ve que… algo pasa, pero esto es desde los… Bueno, tiene que ver pues, con muchas cosas, no voy a ir a eso, ¿no? Y además no se ha movido mucho, eso es muy interesante. Es de los 90s para acá, se ha movido por ciudades, pero el general del país no se ha movido tanto, ¿no? Esto quiere decir… que algo está pasando con nuestra vida social, con nuestras interacciones, que no podemos confiar, que no podemos ser una sociedad confiada. ¿Sí me entiendes? Yo no estoy diciendo confiemos, no, estoy llamando la atención justamente sobre la importancia de crear un contexto en el que podamos confiar. Si quieres lo vemos al revés, ¿no? Es lo mismo visto desde otro lado. No, justamente, y es justamente porque con la globalización, con la fluidez, la cada vez mayor rapidez de las comunicaciones, con la extensión de la democracia, que no es muy sencillo encontrar formas para que la gente se comporte de acuerdo a las leyes, de acuerdo a las normas que consideramos que es lo correcto, etcétera. Entonces se ha llamado la por eso es que se llama tanto la atención sobre las normas que rigen la vida de la gente, justamente por eso, ¿no? ¿Sí? No es que uno quiera el mundo bonito, ¿no? No, o sea, sí, yo sí lo quiero, ¿no? Pero no es que uno piense que el mundo, que vivimos en un mundo feliz, ¿no? Como Huxley, pero sí, no es que uno piense que vive en una sociedad ideal y por eso entonces habla de capital social. No, justamente por lo contrario, porque dada estas dificultades que hay, es que hay que investigar las interacciones de las personas. No sé si respondí a tu pregunta, pero sí me interesa mucho que quede claro de veras, ¿eh? Porque no vengo a vender capital social, ¿no? Sino a vender maneras de resolver los problemas, a fijarnos en asuntos que nos pueden ayudar a resolver los problemas, ¿no? ¿Alguien más? Y gracias por tu pregunta, ¿eh? Realmente. Bien. Bueno, en caso de que no existan más preguntas o comentarios, yo agradezco a la doctora Gordon su participación. Gracias por esta interesante conferencia y más por el tema que se aborda,
que bueno, precisamente al hablar de capital social y desempeño en las sociedades y voltear a ver la sociedad en los términos en que la encontramos actualmente, pues se vuelve importante el análisis de esas categorías teóricas que, como bien usted nos comenta, no te permiten entender o explicar completamente el fenómeno, pero sí recurrir a elementos que te ayuden a dar explicaciones sobre los procesos que están aconteciendo. Muchas gracias, y a nombre del Colegio Mexiquense le hago entrega de un reconocimiento que a la letra dice: el Colegio Mexiquense AC otorga el presente reconocimiento a Sara Gordon Rapoport por haber impartido la conferencia Capital Social y Desempeño en las Sociedades el día 9 de octubre del presente en el marco de la Cuarta Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades, que tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Mexiquense AC del 7 al 11 de octubre de 2013 en la ciudad de Toluca. Toluca, México, a 9 de octubre de 2013, y la asigna el doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y le hacemos entrega también de un presente. Gracias, esta es su casa. Así es. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por haber acompañado esta actividad. Los invitamos a que continúen con nosotros. Y bueno, en un momento nos integramos a la tercera actividad del día. Gracias. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Estamos ahora presentando una muy interesante ponencia sobre algunos aspectos poco conocidos de la obra de Fray Bernardino de Sahagún, precisamente aspectos que ha trabajado nuestro colega del Colegio Mexiquense, Miguel Ángel Ruz Barrio. Antes de comenzar, pues quisiera dar noticia de un poco su formación académica, sus actividades, para que ustedes lo conozcan. Es un investigador que acaba de ingresar al Colegio Mexiquense y también va a continuar en esta línea que hemos desarrollado en el Colegio de Documentos Indígenas, documentos en lenguas indígenas y documentos etnohistóricos en general. Miguel Ángel Ruz Barrio, entre 1996 y 2001, obtuvo la licenciatura en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. En 2008 se doctoró en Historia con premio extraordinario de doctorado en el Departamento de Historia de América II, también de la Universidad Complutense, en el programa de Sociedades Americanas, Caracteres Históricos y Antropológicos, Métodos de Análisis. El título de su tesis doctoral fue un conjunto de documentos inéditos del siglo XVI y XVII sobre Cholula, en el estado de Puebla, el legajo de Chimaltecuhtli Casco. Presentación, autenticación y estudio dirigida por su mentor, el profesor Juan José Batalla Rosado, otro investigador español dedicado a estos mismos asuntos. De 2006 a 2012 fue colaborador honorífico del Departamento de Historia de América II, Antropología de América en la Universidad Complutense, y a partir de 2013 es profesor investigador del Colegio Mexiquense. Entre sus libros, entre sus publicaciones, está en 2008 un conjunto de documentos inéditos de los siglos XVI y XVII sobre Cholula, que acabo de mencionar, que fue publicado por la Fundación Universitaria Española en Madrid, y está en prensa Códices del Centro de México, Análisis Comparativos y Estudios Individuales, que es coordinador junto con Juan José Batalla Rosado y que lo va a publicar la Universidad de Varsovia, en Polonia, ¿no? De los artículos, hay uno dedicado a poblaciones del Estado de México, una pintura en 2006, una pintura del pleito entre Tepechpan y Temascalapa, dos poblaciones en el lado oriente del Estado de México, un estudio preliminar en la Revista Española de Antropología Americana, e insisto, es de 2006. En 2010, los códices matritenses de Fray Bernardino de Sahagún, estudio codicológico del manuscrito de la Real Academia de Historia, en la Revista Española de Antropología Americana.
En 2011, los códices jurídicos, definición y metodología de estudio en la revista mexicana que se intitula Desacatos, publicada por el CIESAS, si mal no recuerdo, ¿no? Por el CIESAS, es una revista de humanidades y antropología social. Y en 2013, en la estructura del contenido del manuscrito de la Real Academia de la Historia de Fray Bernardino de Sahagún, va a ser publicado en los manuscritos de la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, Códice Matritense de la Real Academia de Historia, y va a ser publicado por la Real Academia de Historia de Madrid. Precisamente sobre este último tópico, Juan José, Miguel Ángel nos va a explicar estas partes que no se conocen tanto como otras de la obra saguntina, que verdaderamente cada día apreciamos más por el valor, por el contenido y sobre todo porque muchas de las cosas que sabemos del México prehispánico y colonial temprano se derivan de esta obra saguntina. Entonces me parece que va a ser una muy interesante conferencia sobre, insisto, un tópico que se ha tratado poco. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y también nuevamente bienvenido a Colegio Mexiquense, bienvenido al Estado de México, que espero que te esté tratando bien. Gracias. Bien, muchas gracias y en primer lugar, pues decir que esta es la primera vez que voy a hablar en la institución, o sea que supone una mayor responsabilidad, a la vez que también un gran orgullo para mí, porque ya a partir de ahora espero que sea por mucho tiempo esta mi institución, que como dice el doctor Noguet, pues por ahora me está tratando muy bien, me ha acogido muy bien y me encuentro muy a gusto. Una vez señalado esto, pues pasamos un poco a introducir el tema. Como pueden ver, hay como una pequeña confusión con los títulos. Por un lado, en un programa aparecía como la obra de Fray Bernardino de Sahagún y el título que aparecía dentro del ciclo de conferencias es Fray Bernardino de Sahagún más allá del Códice Florentino. Al fin y al cabo, vienen a decir lo mismo. Pero entonces, ¿de qué voy a hablar realmente? Pues no voy a hablar tanto de la obra de Sahagún, que es inmensa, como ha dicho el doctor Noguez. Se trata de una de las grandes fuentes que tenemos para el estudio del periodo prehispánico para el centro de México. Y tiene una gran cantidad de obras que se han ido publicando y trabajando. La más importante de ellas, el Códice Florentino. Pero por eso el título de Más allá, hay una producción previa que le llevó a Sahagún a esta obra magna dentro de toda su labor. Y eso es lo que me voy a centrar. Fray Bernardino de Sahagún, cuyo nombre originario era Bernardino de Rivera, nace en el pueblo de Sahagún, de ahí el nombre que toma una vez que se convierte en fraile a partir de 1524. Se formó en la Universidad de Salamanca y gracias a ello lo que tuvo es una gran formación a nivel humanístico, con influencias de las que había en esa época en el mundo universitario europeo, sobre todo influencia de Erasmo, de Rotterdam. Todo esto ha llevado a valorar su figura desde distintas perspectivas. Hay algunos que nos dicen que fue un gran etnógrafo, como el primero en utilizar esta técnica de investigación social. Otros hablan de él como historiador. Otros incluso llegan a mencionar que fue un biólogo, porque dentro del Códice Florentino se ocupa de la historia natural, nos habla de las aves, las plantas, etc. Pero ante todo, y eso es lo más importante, fue un religioso. Y si no tenemos en cuenta este aspecto, no llegamos a entender su obra, porque todo lo demás es como algo añadido. Su preocupación mayor fue investigar cómo era la cultura prehispánica en el centro de México, con un objetivo muy claro: mejorar la labor evangelizadora de los frailes. Consideraba que lo que se había hecho hasta el momento, en el que él empieza a trabajar, alrededor de la década de los años 40 del siglo XVI, había sido bueno, sí, pero la conversión no había sido total. Y cree que para lograr una conversión al cristianismo mejor, más perfecta, lo importante era llegar a conocer cómo era la cultura,
para poder distinguir entre lo que era realmente una conversión y lo que podían ser idolatrías. Como he señalado antes, Sahagún nace en este pueblecito de la provincia de León, llamado Sahagún, va a estudiar a la Universidad de Salamanca y una vez que hace eso, en 1524, toma los hábitos. 5 años después, aproximadamente 1529, pasa a la Nueva España. En esa formación, aquí tenemos una imagen de lo que es Sahagún en la actualidad. Ni entonces ni ahora era un gran pueblo, como podemos ver, era una población pequeña del interior de Castilla. Pero él recibe esa formación y tiene esa llamada para dirigirse a América en la labor evangelizadora que ya habían iniciado los primeros frailes franciscanos. Se da un pequeño viaje, como vemos aquí, desde ese pueblecito hasta México y va a pasar por distintas dependencias. Una de las más importantes y que más marcan su labor va a ser el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, donde llegó a ejercer como docente y entre cuyos alumnos va a encontrar a esos maestros trilingües que manejaban tanto el náhuatl como el castellano e incluso el latín y que van a colaborar con él en su obra. Entre sus obras, pues ya hemos dicho, tiene muy diversas relacionadas con la religión, con la lengua náhuatl. La única que llega a ver publicada durante su vida es la Salmodia. De todas las demás ya se han ido publicando posteriormente, pero lo que más nos interesa, y ahí ya vamos llegando un poco al tema de la conferencia, son los denominados manuscritos mayores. El más conocido, yo no sé si me levanto, si se me va a oír o no. ¿Sí? ¿El micrófono? Bien. Cuidado, okay. Cuidado. No puedo tomarlo. Bien, lo que más nos interesa son los manuscritos mayores, como señalo. El más conocido, el Códice Florentino, que es este documento compuesto por un total de 12 libros, que está encuadernado en 3 volúmenes y que se encuentra en la Biblioteca de Florencia. Ahí tenemos tantos textos en náhuatl como en castellano. Después, la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que es únicamente una versión al castellano. Una versión al castellano que se considera que sale sobre todo el denominado manuscrito de Tolosa, del cual se han hecho varias copias. Una de ellas se encuentra en Estados Unidos, otra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en México. Y tenemos aquí los códices matritenses, que es de los que voy a hablar. Los códices matritenses, ¿por qué son interesantes? ¿Por qué es importante su estudio? Pues porque reúnen todos esos trabajos previos que había realizado hasta la década de los 70 del siglo XVI y que se convierten en el Códice Florentino. Y está compuesto por diversos momentos en su obra. Se habla de los denominados primeros memoriales. Ahora mencionaré un poco a qué se refiere eso. También se habla dentro de manuscritos matritenses del denominado manuscrito de Tlatelolco. Pero tanto primeros memoriales como manuscrito de Tlatelolco están dentro de estos volúmenes, que son 2 volúmenes de los que nos vamos a tratar hoy sobre todo. ¿Quiénes han estudiado los 3 manuscritos? Tanto matritenses como Historia General de la Nueva España, como sobre todo el Códice Florentino. Pues tenemos muchas obras. Casi a modo de broma podemos decir que casi cualquier especialista en Mesoamérica, tanto que haya trabajado como códices, como cualquier otro tema, tiene en algún momento un trabajo relacionado con Sahagún o el Códice Florentino. Porque ya he dicho, es una obra de referencia. Por destacar únicamente 5 obras. La publicación de Anderson y Deibold, donde tenemos la traducción al inglés de los textos en náhuatl. Una obra de referencia fundamental. La publicación de los primeros memoriales. Aquí está uno de los problemas y por qué se hace importante el estudio de los códices matritenses.
Esta obra es la edición facsímil de los denominados primeros memoriales, que se publica en los años 90. Después hay una obra relacionada, está la edita Sullivan, con Nicholson, Eloís Quiñones, otros autores, y después viene la obra de Ellen Baird, donde trata las pinturas. ¿Qué ha ocurrido con esta obra? Pues que al publicarse en los años 90 como edición facsímil, ha sido de muy fácil acceso. Ahora ya es más o menos difícil, pero la encontramos en muchas bibliotecas. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que para muchos autores, los primeros memoriales, es un manuscrito independiente en la obra de Sahagún. Obras también, como la de Ballesteros, sobre la vida y obra de Fray Bernardino de Sahagún, y esta que tenemos aquí, publicada por la UNAM, que me parece una obra de referencia y muy importante, que es la de Jesús Bustamante, que trata toda la obra de Sahagún, un estudio crítico de la obra. Es una obra muy importante, sin embargo, tiene un problema, que es muy difícil de leer y de comprender. Casi es más fácil traducir el náhuatl que entender a Bustamante. Pero es una obra de referencia y debemos consultarla. Pero como tiene una redacción tan complicada y trata aspectos, sobre todo de la forma que yo he trabajado, codicología, es decir, el estudio del documento en sí, se hace muy farragosa, muy difícil de comprender. Y además tiene errores, que ahora con el análisis del documento, materialmente, hemos descubierto. Él dice que los códices matritenses no los ha podido consultar físicamente, y eso le lleva a cometer errores. No voy a entrar en eso, pero sí tiene errores. Pero por otro lado es muy importante, porque nos ayuda a entender su lectura, qué son matritenses, qué es manuscrito de Tolosa, etc. Y ya por último, otras obras ya más generales, como esta coordinada por Ascensión de Hernández de León Portilla, sobre la obra de Sahagún. Nos interesa entonces comprender cuál fue el proceso de composición. Aquí encontramos un problema. Hay distintas posturas. Aquí tenemos una propuesta, la más amplia, de toda la obra de Sahagún. Está propuesta por Edmondson, pero basada también en Jiménez Moreno y Dolver. ¿Qué nos dice? Pues que Sahagún empieza a trabajar alrededor de 1542-58, donde en 1547 ya tiene redactado lo que será el futuro libro sexto del Códice Florentino. Después, alrededor de 1560, primeros memoriales, que compone supuestamente en Tepepulco. Entre medias, lo que ha recibido alrededor de 1550 es el encargo por el jefe suyo dentro de la orden franciscana, que es el padre Toral, de buscar esa información sobre cómo era la cultura prehispánica del centro de México. Ahí ya ha readaptado lo que es el breve sumario, donde expone una propuesta general de lo que será su obra, y ya se va a Tepepulco, porque le destinan a esa población, y empieza a reunirse con los principales y a través de los intérpretes empieza a recoger información. Información que va a recoger a partir de un cuestionario. Pregunta a los informantes y recoge esa información. Por eso se habla de él como etnógrafo o antropólogo, por ese sistema. En esa recogida de información, lo que pide a los principales, además, es que le traigan las pinturas y que se las expliquen. Y eso es, a través del cuestionario, esa explicación de las pinturas, lo que va recogiendo. Y eso es lo que se consideran como primeros memoriales. Después volverá a Tlatelolco, donde sigue redactando distintas obras. Vemos distintos nombres: memoriales complementarios, memoriales con escolios, memoriales en tres columnas, y aquí nos pone 1565 manuscritos matritenses. ¿Qué ocurre cuando vemos todo esto? Que empezamos a pensar que según lo que hizo fueron distintos documentos, cuando en realidad todo esto está dentro de manuscritos matritenses. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sahagún recoge todo eso y lo encuaderna en manuscritos matritenses y eso se guarda así? No. Tampoco es así. Porque los manuscritos matritenses, en parte sabemos
que en el siglo XVIII se le añaden algunos cuadernillos que formaban parte de lo que se considera hoy en día como primeros memoriales. Tenemos una noticia del que era bibliotecario de la Real Academia de la Historia en Madrid, donde nos dice que a finales del siglo XVIII llega un impresor de la capital con un documento y se lo enseña a un fraile. Este fraile lo identifica con otros que se guardaban en la Real Academia de la Historia y dicen que es de Sahagún. Un cuadernillo con unas ilustraciones de aves, animales, etcétera. Luego veremos si indicaré cuáles eran. Y lo que se hace es, se llevan al final a la Real Academia de la Historia y se encuadernan. O sea que lo que conocemos como manuscritos materitenses es como el denominado Códice Osuna. Son cosas muy diversas que se encuadernan juntas. Ese es uno de los fallos que tiene Bustamante. Bustamante, cuando nos describe los códices matritenses, nos lo describe como una obra final y que había una intencionalidad cuando se encuadernó y que Sahagún piensa en ello así. Pues no, se equivoca. Pero con eso no acaba su obra. Luego pasa Tenochtitlan, 1566, etcétera, hasta que en 1577 viene la orden por parte de Felipe II de que Sahagún deje de trabajar en ello y que se recojan todos los ejemplares, porque lo que tenía Sahagún también en su labor era enemigos dentro de los propios religiosos, que no querían que se siguiese recopilando esa información. Bueno, aquí tenemos algunas otras obras y la composición, la supuesta composición del manuscrito de Tolosa alrededor de 1580, que únicamente recoge la versión en castellano, que se hace en dos copias. Aquí tenemos la de Panes, que es la que está en la Biblioteca Nacional de México, y la de Bauza, que es la que está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ambas, una de finales del XVIII y otra de principio del siglo XIX. A partir de ellas es de donde se han sacado las ediciones que tenemos actualmente de la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y bueno, aquí ya un poco de otras obras. Otra versión, esta es de Ballesteros. Y ya vemos dónde empiezan a bailar las fechas un poco. 1558 recibe el encargo, 1561 se traslada a Tlatelolco, etc. ¿De acuerdo? En Tepepulco realiza la minuta, reúne materiales, etc. ¿Bien? Otra versión, todavía distinta, pues 1558 al 60, primeros memoriales, segundos memoriales y redacción final entre 1562-1569. En la primera versión decían que era 1577, cuando tenemos Florentino. Antes de seguir adelante, quería hacer una aclaración. Hemos ido viendo ya varias veces menciones de primeros memoriales, segundos memoriales, memoriales con escolios. ¿De dónde viene este término? Pues este término lo propone Paso y Troncoso cuando, a inicios del siglo XX, decide editar los códices matritenses, una edición facsimilar de ellos. Él los analiza y, en función de cómo están dispuestos, empieza a hablar de primeros memoriales, como la primera versión que hace en Tepepulco, segundos memoriales, como el manuscrito de Tlatelolco. Memoriales con escolios va a ser un formato específico que tiene tres columnas, donde hay una columna central en náhuatl, una columna con traducción y luego una parte que se dedica, otra columna, a analizar desde un punto de vista lingüístico el náhuatl, poniendo, por ejemplo, los casos de los verbos. Y esta es la última versión, también varía un poco las fechas, donde nos habla sobre todo de primeros memoriales, manuscrito de Biblioteca del Palacio Real, manuscrito de la Real Academia de la Historia. Esto es muy farragoso y muy difícil de comprender, pero lo que nos interesa sobre todo es que para entender la obra de Sahagún debemos analizar el proceso de composición de todos estos documentos. Y en ello, lo principal son los códices matritenses. Tanto Florentino como manuscrito de Tolosa son obras finales. Sin embargo, códices matritenses, como vamos a ver ahora, son
partes muy diversas y que recopilan ese proceso, esa labor. Y no solo documentos, sino que también recoge los procesos de reordenación a los que van sometiéndose estas obras, que llegan al final a esa versión definitiva de los 12 libros. ¿Qué metodología se puede seguir para el estudio de estos documentos? Lo que se ha ido empleando hasta ahora únicamente eran las propias referencias que añade Sahagún en las introducciones a los libros. Sahagún, entre otras cosas, lo que sí hace es recoger en esas introducciones, en los prólogos, etcétera, el proceso. Él mismo señala cómo estuvo en Tepepulco y cómo estuvo interrogando a los principales allá, cómo después se tuvo que trasladar a Tlatelolco y tiene que reordenar sus papeles y añade nueva información. Esa es una versión y es lo que se ha ido utilizando hasta ahora. Sin embargo, la propuesta que yo planteo es que hay que ir al propio documento y analizar el documento en sí y a partir de ese análisis del documento cotejarlo con esa información que nos da Sahagún y intentar con ello dar una información más amplia. Esto parte entonces de tres pasos fundamentales. El primero de ellos es el estudio codicológico de estos materiales. El estudio codicológico lo que va a estudiar es el soporte que recibe la escritura, en este caso el papel europeo, las medidas, las filigranas, los instrumentos escritorios, las tintas que se emplean, las grafías, identificar las manos que intervinieron, la ornamentación. Ornamentación en este caso sería más la parte pictográfica, ¿de acuerdo? Aquí no es tanto ornamentación, pero sí hay que tener en cuenta que para la visión de los frailes franciscanos, las pinturas en muchos casos a lo mejor no era tanto información, sino la parte de ornamentación de los códices medievales. Hay que ver también ese aspecto. La organización del soporte, los fascículos, cuadernillos, etcétera, que componen, y ver si han sufrido en algún momento alguna reordenación, alguna pérdida de folios, algún añadido, etcétera. Y, por último, lo que es la propia confección del códice, es decir, el documento que tenemos actualmente. ¿Qué vamos a obtener con esto? Pues información acerca de la datación, del origen. Nos permite separar ese cuerpo original de las intrusiones posteriores, nos informa de los vacíos que puede haber y nos permite también ordenar cronológicamente distintas copias. Como decía el doctor Noguet, esto yo básicamente lo he tomado de las metodología que seguía mi director de tesis, que la aplicó al grupo Magliavecchiano, analizando el códice Tudela y a partir de ahí el resto de copias. Códice Magliavecchi, Tlisóchil, etc. Y esto mismo se puede aplicar a la obra de Sahagún. El siguiente paso sería cómo recogemos toda esa información. Pues esto es un trabajo un poco de locos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es las tablas que he estado empleando para el manuscrito de la Real Academia de la Historia, con los distintos cuadernillos y diversas informaciones, organizado todo en tablas. Para que vean un ejemplo, esto únicamente se refiere a las filigranas que hay en el manuscrito de la Real Academia indicando la tipología y en qué cuadernillos está. ¿Por qué? Porque como tenemos partes que están hechas en distintos momentos, nos puede interesar saber en un momento dado en qué cuadernillo se utiliza el mismo papel para vincularlos temporalmente. Y si vemos además que hay una gran diversidad de papeles. El papel era algo caro, difícil, incluso uno de los momentos en los que se para la obra de Sahagún es justo por eso. Le retiran los fondos. No tiene ya subvención por parte de los franciscanos. Ya no vienen los fondos estatales, no le llega el papel. Y como no hay papel, no puede trabajar. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos analizado todo eso, pasamos al contenido. En el análisis del contenido debemos tener en cuenta tanto el libro escrito europeo, la parte alfabética, como la parte pictográfica, el libro indígena. En el libro escrito europeo, ¿qué vamos a analizar? Pues muchos aspectos, las manos,
la paleografía, la traducción, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho. Es de esos memoriales con escolios. Aquí se ve claramente lo que son los escolios. Tenemos un texto donde nos va relatando las características del buen padre. Y luego, aquí, en esta columna de la derecha, no se ve la de la izquierda, nos va relacionando con números cada una de las palabras que quiere comentar. Por ejemplo, Tatli nos indica que es el padre. El caso, nota, es decir, cómo pierde el sufijo absolutivo para hacer el posesivo o cualquier otra composición. Y lo mismo lo va a aplicar a los verbos. Pues eso es uno de los elementos que deberíamos analizar en el estudio del contenido. Respecto al libro indígena, pues lo mismo, tenemos fundamentalmente esos primeros memoriales que son los que contienen pinturas. Únicamente hay pinturas en los primeros memoriales, por eso también creo que se editó solo esa parte, porque era muy llamativa. Y se trataría de analizar cómo se han efectuado esas pinturas, caracteres estilísticos, iconográficos y demás. El tercer paso, en esos tres pasos, primero análisis codicológico, análisis del contenido, sería la contextualización. Una contextualización amplia, donde deberíamos entender la obra de Sahagún en su contexto histórico, pero sobre todo también en relación con el resto de documentos de su obra y fundamentalmente en comparación con el Códice Florentino. Una vez que hagamos todo esto, ¿qué resultados hemos ido obteniendo? Pues voy a presentar hasta dónde he llegado hasta ahora. ¿De acuerdo? Tenemos que los códices matritenses, que reciben su nombre por encontrarse en Madrid, se componen en realidad de dos manuscritos diferentes, por eso, en plural. El primero de ellos, una de las cosas también llamativas, se encuentra en la Real Academia de la Historia, en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Se compone de 343 folios, algunos de ellos sí están escritos en ambas caras, en recto y verso, algunos también se encuentran en blanco, con unas medidas aproximadas de 31 por 21 centímetros, unas medidas muy habituales para un códice y un documento de esta época. Se trata de un formato infolio, es decir, se tomaba la hoja de papel y se doblaba a la mitad, quedando esta composición. El siguiente manuscrito, que yo lo nombro así, aunque lo he visto que en el handbook, por ejemplo, ponen BPN, que es una confusión que se llega a producir, porque se encuentra en la biblioteca del Palacio Real de Madrid. En algunos casos aparece BPN porque lo denominan Palacio Nacional, al final es el mismo lugar, ¿de acuerdo? Es la biblioteca del Palacio Real. Este otro manuscrito se compone por un total de 303 folios. Es decir, los códices matritenses en total son 643 folios. No, 646, perdón, son 343 y 303. O sea, se trata de un gran compendio de documentos muy complejos, muy diversos, compuestos de maneras muy diferentes, cuadernillos que no tienen nada que ver unos con otros. Una de las cosas que distinguen mucho a los primeros memoriales es que sí tienen unos cuadernillos muy semejantes y se destacan claramente. Aquí vemos uno de los cuadernillos de primeros memoriales, que es este. Luego lo veremos con más detalle. Pero aquí vemos el número de folios que lo componen, pero sin embargo tenemos otros cuadernillos que son más pequeños. Hay diversas numeraciones. Hay una foliación completa, que es la que supuestamente se hace en el siglo XVIII-XIX, según las noticias de este bibliotecario que comenté antes, pero también vemos que los cuadernillos se encuentran numerados, seguramente porque en un momento estuvieron sueltos y este sistema se utilizaba en el proceso de copia, para que no se perdiesen o se desordenasen estos cuadernillos que iban separados. Bien, filigranas.
ya hemos visto antes que hay muy diversas, todas ellas de mediados del siglo XVI, filigranas del peregrino, filigranas de la mano, etc. Una de las cosas que se puede hacer con ello es relacionar filigranas del manuscrito de la Real Academia con las de la Biblioteca del Palacio Real. Y si, por ejemplo, vemos este caso de la mano con iniciales LM que se encuentran los dos manuscritos. Eso es una pista para que luego, analizando el contenido, veamos si tiene vinculación o que posiblemente esos cuadernillos se compusieron en el mismo momento. Ordenación de los cuadernillos. Otro aspecto muy interesante, que esto también aparece ya en la obra de Sullivan respecto a primeros memoriales, es que los cuadernillos que vemos ahora no es como estaban originariamente. Algunos han sufrido un proceso. En el manuscrito de la Real Academia de la Historia encontramos el cuadernillo número 8, que es de primeros memoriales. Se compone, si vamos contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bifolios. De esos 9 bifolios se componen todos los cuadernillos que corresponden a primeros memoriales, que están repartidos además en los dos manuscritos, tanto en Real Academia de la Historia como en Palacio Real. Después tenemos el cuadernillo 9, que si los contásemos vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltarían 2 folios, bifolios, para componer ese manuscrito. Esos cuadernillos de primeros memoriales. Y lo que ha ocurrido es que se ha separado. En algún momento se han desordenado o estaban sueltos. Y tenemos aquí, en el cuadernillo siguiente, muy pequeño, solamente 3 bifolios, que en realidad lo que pasa es que 2 de ellos van unidos al anterior. Y esto lo ha analizado también Sullivan, esto no es algo novedoso. Y es que simplemente se deben reordenar así, el 9 y el 10. Juntos, desubicando, colocando al inicio el folio 82 y el 83, y luego ya a continuación el 68, 69. Vemos ahí esos procesos que sufren los documentos, y es ese análisis del soporte lo que nos lo permite. También en combinación con el del contenido. Porque al analizar el contenido también se ve que este orden es el que encajaba, ¿de acuerdo? Pero esto mismo ocurre en otros cuadernillos, pero no voy a entrar en ellos porque todo esto provoca mucho cansancio a la hora de escucharlo. Respecto a los autores, analizamos el libro escrito europeo. Hay diversas manos que intervienen. Claro, utilizan el sistema de copistas que viene de la época medieval. Lo que tiene Sahagún es un equipo que está trabajando con él, que se encarga de copiar esos materiales. En algunos casos es una puesta en limpio, en otros no. También, si nos fijamos, vemos letras a lo mejor más cursivas, otras menos, etc. Aquí he hecho un poco de trampa, he puesto solamente ejemplos de Biblioteca del Palacio Real y Real Academia de la Historia. Si nos fijamos, todas estas letras que hay aquí son todas bastante claras, más o menos letras de molde, que se entienden bien, muy limpias. Casi todas ellas corresponden a primeros memoriales. Ahora veremos que no toda la letra es así. Y una de las cosas más llamativas es que aparece en muchas ocasiones la intervención de Fray Bernardino de Sahagún, como por ejemplo aquí, que pone su firma. Y alguno de los denominadas glosas al margen las realizó él, haciendo anotaciones, reordenando, etcétera. Sin embargo, es necesario un análisis muy pormenorizado de esas anotaciones en los márgenes, porque no todas corresponden a su mano, como han venido a decir algunos. Si vemos, esas grafías son diferentes unas de otras. O sea, alguien más estuvo interviniendo en ellos. Igual que en algunas ocasiones que se tacha, se corrige encima del texto principal, etc. Respecto al libro indígena, esto ha sido muy estudiado tanto por Eloís Quiñones como en la obra que ya he mencionado de Ellen Baird. Ambas autoras hablan de 6 pintores distintos en la obra de Sahagún. Sin embargo, no coinciden con los 6. A la hora de nombrarlos, no son los mismos los 6 pintores de Quiñones que los de Baird.
Es algo que hay que ver con mucho cuidado y ver quién tiene razón de las dos, porque no podemos tener esas dos opciones. Y vemos aquí algunos ejemplos para ver las distintas manos que intervinieron. Aquí ocurre una cosa rara que luego voy a comentar después. Supongo que el doctor Nogués sí la ha visto. ¿No? ¿No la conoces? Luego la comento. Aquí tenemos el listado de los gobernantes, partes que están coloreadas, partes que están sin colorear, incluso en el mismo cuadernillo. No sabemos si a lo mejor tuvo que ver ese momento en el que se para la confección de la obra, etcétera. Indumentaria de los guerreros, etcétera. Esta posiblemente es esa parte donde hablaban del documento que se encuentra a finales del siglo XVIII, donde aparecían aves y animales, que en realidad podían ser estos trajes de los guerreros. ¿Sí? ¿Cómo se efectuaron las pinturas? También es otro elemento que habría que analizar. Una de las opciones que encontramos en los primeros memoriales es la disposición en dos columnas. No sé si se llega a distinguir ahí, pero a ver si lo marco. Sí se ve que había un recuadro previo para marcar hasta dónde llegaban ambas columnas, separando una para texto, otra para imagen. En otros casos se utilizó ambas columnas colocando el texto debajo. Esto es una de las cosas que también han analizado mucho y me llama la atención a mí. Lo que dice Bert es que las pinturas se realizaron antes de efectuarse el texto. Y sin embargo, al ver esta disposición de los señores, me llama la atención un poco. Y sería una cosa que habría que analizar. Vemos que están colocando a todos los señores con un espacio más o menos similar, y de repente aquí una cosa que nos rompe. Tenemos a dos señores juntos. ¿Por qué ha hecho esto? Pues porque en realidad tenemos en el texto que nos los está colocando aquí. Tenemos a Moctezuma y Vilcamina, que aparece aquí y tenía que juntarlos para que le entrasen en el texto. En otros casos, como este, lo que realiza es que están las pinturas, es que aquí no se ve bien. Esto sirve como ejemplo de lo malo que son las imágenes y no ver el original. En la computadora yo creo que se ve bien, se ve mejor. Aquí lo que hay es una pasta blanca que se utilizó para tapar a dos gobernantes que habría aquí. Luego continuaba el listado. Claro, aquí no se ve. Es la continuación de lo anterior. Se borra porque ahí no tenían que ir. En otros casos, no se llegó no a colorear, ni siquiera se entintó. Tenemos el trazo ese previo que luego se repasaba y luego se coloreaba. ¿Sí se ve ahí? Okay. Se ve mejor aquí. Sí. O correcciones, por ejemplo, aquí tenemos una imagen y aquí más o menos se ve a ese sacerdote o Dios, ¿okay?, que se quedó sin realizar. ¿Quién sabe por qué? ¿Sí? Un arrepentimiento, o sin embargo la anterior no parece tanto arrepentimiento, sino que como que se quedó a medio hacer el trabajo, porque ahí no hay nada más. En esta sí, tenemos una imagen delante y la otra no se completa, porque a lo mejor no iba ahí. Esto sí es un claro arrepentimiento. Sí se ve más o menos en la publicación, pero en la imagen se ve mejor. Esta imagen de un juego de pelota, pero debajo había lo que parecía un edificio que se tapó. Todo eso habría que analizarlo con mucho detenimiento. Y luego ya a nivel general, la disposición del contenido, que aquí se ve realmente la diversidad que tienen los códices matritenses. He puesto únicamente 6 ejemplos. Folio 2R del manuscrito de la Real Academia de la Historia, donde está hablando de los gobernantes. Texto en náhuatl, principal, una letra muy cursiva y dejando en muchos casos espacios en blanco. Aquí no se ve mucho, pero un acercamiento mayor nos daría imagen de ese espacio, porque en realidad entre cada tlatoani hay un espacio más o menos similar a este.
Aquí parece que no hay tanto espacio, pero lo que ocurre es que tenemos una letra que hizo el texto en náhuatl y alguien que añadió después en otra mano, otra letra distinta, un texto en castellano, que se compuso después, es un añadido posterior. Otra disposición, una columna central que dejaba grandes espacios en blanco. En esa nomenclatura que otorga paso y troncoso, a esto se lo llega a denominar también memoriales entre columnas, aunque solo hay una. Pero supuestamente considera que aquí debería ir una y aquí otra. Una de traducción y otra de escolios, supuestamente. Pero no están. Otra disposición, la de primeros memoriales, muy similar a la que después va a dar al Códice Florentino. Columna, texto en náhuatl, columna con ilustraciones, con pinturas. Sin embargo, el Códice Florentino lo que hace es que las pinturas van a ir intercaladas en el texto y esta columna se convierte en la columna en castellano. Otra disposición muy extraña. Aquí tenía marcadas las dos columnas, como vimos antes en las imágenes, pero en realidad lo que hace es listados de palabras ocupando todo el texto. Aquí tenemos esos memoriales en tres columnas donde está haciendo los escolios. El ejemplo que vimos antes, más en detalle. Columna central del texto, la numeración que nos remite aquí a esa traducción, pero indicando los casos, el estudio lingüístico del náhuatl, y aquí la parte de traducción del texto, en una columna menor. Y esos mismos memoriales en tres columnas, con los escolios, en una versión en sucio. Esta página y esta son del mismo contenido. Está hablando de las características del padre, del buen padre. Una versión más cursiva y otra de puesta en limpio. Esto, sin embargo, no se considera primeros memoriales, aunque también parece una puesta en limpio. O sea que en distintos momentos intentó poner en limpio lo que tenía como anotaciones más cursivas. Respecto al contenido, ¿qué hay en los matritenses? He ido mostrando cómo hay una parte con pinturas, otra que no, unas partes más en sucio, otras en limpio, etcétera. ¿De qué se componen? El libro escrito europeo, tenemos manuscrito de Real Academia de la Historia y manuscrito del Palacio Real. En el primero, una sección que podríamos considerar como la de las cosas humanas. He intentado organizar por colores las secciones que se repiten. La de los señores, donde habla de los tlatoque y los gobernantes ya de época colonial. Se repite en dos ocasiones, una entre los cuadernillos 1 a 4 y otra del 8 al 10, que se corresponde con los primeros memoriales. Otra sección, la de la familia, eso de el buen padre, el buen hijo, etc. También dos ocasiones, una ocupa dos cuadernillos, otra solo uno. Otra parte donde habla de los oficios, también se repite. Otra, donde habla de las partes del cuerpo humano, y la última, la sección que denomino, entre comillas, de etnografía, la que corresponde con el Códice Florentino de los pueblos que han venido a morar en estas tierras. Se denomina así. Es decir, vemos en distintas ocasiones que se van repitiendo los textos. ¿Los contenidos son los mismos o no? Pues no siempre. Unas, como las de la familia, parece que primero hay una versión en sucio y luego es la puesta en limpio y parece que el texto es el mismo. Sin embargo, esta de los señores no es igual en una que en otra. Continuando con el manuscrito de la Real Academia de la Historia, hay otras secciones que podríamos considerar como una historia natural, donde habla de montañas, árboles, etc. Esta no se repite. Igual, habría que ver, compararlo al final con Códice Florentino. En el manuscrito del Palacio Real, de nuevo, muchas secciones de temas que se van repitiendo. Algunas repiten contenido, otras no. De los dioses,
4 ocasiones diferentes. Ya digo, a veces es el mismo texto, pero es distinta mano, distinto momento de composición, etc. Cuadernillos 1 a 3, cuadernillos 5 a 7, cuadernillos 17 a 19, etc. Otra parte dedicada a los agüeros, también se repite 3 veces. La parte de ritos funerarios, educación, de los astros, 2 veces. Y por último, cierran el manuscrito la sección dedicada al calendario. No podemos entrar mucho en detalle en ver cuáles se repite, qué contenidos, pero bueno, aquí pueden hacerse un poco a la idea. Habla del Sifpowali, Tonalpowali, etc. El análisis, y ahí viene el importante. ¿Qué debemos hacer? Pues cuando tenemos 2 partes que son similares, ver el texto. Aquí tienen un ejemplo referido a los Tlatoque de Tenochtitlan. Primero, manuscrito de Real Academia de la Historia, folios 51 recto a 52 recto. Esto se corresponde con primeros memoriales. Recogemos el texto. Mexico, Tlatoque, Inquepehualti, etc. Y aquí, manuscrito de Real Academia de la Historia, folios 2 recto a 5 verso. Esto no es primeros memoriales. Es lo que enseñé antes, que era como esa letra cursiva. Únicamente tomo el texto en náhuatl, separo el texto en castellano y lo coloco aquí. Comparo uno con otro, pues vemos claramente que cuando empieza a hablar de Acamapistli no está recogiendo el mismo texto en ambos lugares. Son materiales diferentes. ¿Bien? O sea, ya tenemos que dentro del propio manuscrito tenemos 2 informaciones que no tiene nada que ver y que hay que analizar. Aquí tenemos esa imagen de primeros memoriales del texto que recogí ahí. Acamapistli, etc. Cada tlatoani con su párrafo, su ilustración al lado. Para que vean así un poco con más detalle la disposición, etc. Y luego manuscrito de Real Academia de la Historia. ¿Qué era esto? Y aquí ven el detalle. Acamapistli, este es el texto que recogía yo en el cuadro, hasta aquí. Ven cómo lo que les decía, que en realidad sí quedaba un espacio originalmente en blanco muy grande, porque todo esto ya es texto en castellano. Dicen los mexicanos que en este tiempo, etc. Luego, además, sí va a veces esa mano, parece que es la misma que numera, a veces en náhuatl, como por ejemplo Inicemesicotlatoani, pero aquí sin embargo utiliza un número arábigo. ¿Bien? Otra parte. Esta es dentro de eso que no era primeros memoriales, que tiene una sección donde va hablando de los Tlatoque de Tlatelolco. Se van mezclando, va intercalando Tlatoani de Tenochtitlan, Tlatoani de Tlatelolco. Y aquí tenemos el texto. Cuacuapisahuac y el texto que le acompaña, que se refiere a ese Tlatoani. Bien, no se repite el contenido de los Tlatoque de Tlatelolco en primeros memoriales. Esa parte no aparece. Sigo adelante, luego voy a volver sobre ello, porque hay una cosa interesante con eso. Esta era la sección que comentaba antes, de la familia. Aquí tenemos el texto de manuscrito de Real Academia de la Historia y manuscrito de Real Academia de la Historia. Cómo se repite las 2 veces y el texto aquí sí es el mismo. Es una simple copia, una puesta en limpio. Uno se hace en sucio, es como los borradores, y el otro lo repite. Aquí sí que el texto coincide. Y bueno, el análisis ese que ya había señalado, cómo se podía hacer de los escolios. Porque lo que podemos hacer a partir de ahí es un listado de ese análisis que ha ido haciendo Sahagún. Un extracto a partir de los números, por ejemplo, el número 1, Tatli, que me dice que es padre y el caso no está. O, por ejemplo, Tlacamayacayo,
donde dice que es una raíz de generación, el caso, etcétera. Y así con todos los términos. Fundamentalmente son sustantivos y verbos. Pasamos al libro indígena. En manuscrito de Real Academia de la Historia ya hemos dicho, solamente hay pintura en primeros memoriales. Tenemos dos cuadernillos, el 8 y el 9 más el 10. ¿Qué tenemos? Listado de Tlatoque con sus representaciones, sus glifos. Esto, que se refiere también, es la parte de los señores, los atavíos, etcétera. Estos atavíos de guerreros, los trajes, etcétera. Y pasamos al manuscrito de Palacio Real, que es donde más ilustraciones hay. Incluso hay una que no corresponde con primeros memoriales, que se relaciona con el denominado manuscrito de Tlatelolco, que es esta rueda calendárica que está en el folio 131 recto del cuadernillo 17. Esta de acá. Que guarda alguna similitud con la que luego aparece en Florentino, incluso en manuscrito de Tolosa hay una, pero sin entintar, sin color, ¿de acuerdo? Y es muy parecida, que habría que analizar. Y luego ya a partir de ahí tenemos los primeros memoriales. ¿Qué aparece en primeros memoriales? Información relativa a las festividades, a los dioses, etcétera. Aquí vamos viendo algunos ejemplos. El tema de la información astronómica, los fenómenos, los eclipses, etcétera. Una representación, ahora señalaremos, con ciertas influencias europeas. Aquí tenemos Siuspowali, Tonalpowali. Y debemos hacernos en el análisis de estas pinturas algunas preguntas. Por ejemplo, la influencia europea que podían tener. Es algo que han analizado ya diversos autores. La obra de Ver es de referencia, también el artículo de Quiñones, por ejemplo, en esta representación del sol, la luna, con caras, intercalando también con elementos ya de carácter prehispánico. También el análisis de posibles imágenes retocadas. A mí siempre me llama mucho la atención este señor. El señor aquí con su cara de preocupación y con una postura extraña, porque está con la mano aquí mirando aquí. Para su análisis, yo lo que propongo es compararlo con el que se encuentra, aquí vemos un poco, en el recto. ¿Ven aquí el Izpali? Más o menos, es este señor. ¿De acuerdo? Sí guarda similitudes. Y yo lo que me pregunto es si alguna mano no llegó después y lo que ha ido haciendo es añadirle una mano, una barba, etcétera, tapando a lo mejor a un señor que era muy similar a este. ¿De acuerdo? Un elemento que habría que tener en cuenta, porque incluso esta mano tiene un carácter un poco extraño ahí. Y sí llega a parecer como un posible añadido. Aquí vemos el efecto de borrar la mano, borrar ese ojo, y sí parece que es un señor que estaba también de perfil. Y alguien, por algún motivo, lo retocó. Eso es importante cuando analizamos estilo también, si la imagen fue retocada o no. Relaciones posibles entre pinturas. Tenemos la rueda calendárica. Vemos la representación de los distintos signos, etcétera. Y luego teníamos el Siuspowali. Aquí tenemos los símbolos, etcétera. Sí guarda una cierta relación, la representación y sobre todo el uso de los colores. Parece que a lo mejor a la hora de intentar, aunque las manos eran diferentes, las de la rueda a las de estos símbolos del Siuspowali, pues sí tenían una referencia parecida, estaban copiando un modelo similar. Y no sé si han visto aquí el error o no que tiene el Siuspowali. Hay una cosa que choca con la tradición prehispánica. No, en la el recuadro, ¿te refieres? Ah, sí, no. Sí, eso sí. Pero aparte de eso, la forma tradicional en casi todos los códices mesoamericanos es que
el Siuf Powali, los símbolos, para que no se confundiesen con los del Tonal Powali, debían ir en ese recuadro, que muchas veces era rojo o azul. Lo que se hace en primeros memoriales es justo lo contrario. Están representando el Siuf Powali como Tonal Powali, y ya, bueno, ahora no lo tengo la imagen ya aquí, no, ya no la tengo, y el Tonal Powali está como Siuf Powali, tiene los recuadros en rojo. O sea que también un análisis de esto, cómo se ha utilizado muchas veces el primeros memoriales como una referencia más prehispánica que florentino, pues vemos aquí un error de escritura que en un tlacuilo bien entrenado no le hubiese ocurrido. ¿De acuerdo? Aparte de esas influencias, tal vez por esa posible referencia que había tomado de la rueda calendárica, quién sabe, o de otro documento. Y ya, para terminar, llegamos al apartado de la contextualización. Debemos relacionar, como decía, códices matritenses, primero, con el resto de la obra de Sahagún, como algo fundamental. A nivel codicológico, por ejemplo, encontramos que en el manuscrito de Tolosa tenemos esta filigrana del peregrino con iniciales IA, no se ve mucho en la imagen, que compone ese mismo papel todo el manuscrito, también unos 300 folios, creo que tiene. En el manuscrito de Palacio Real encontramos una vez que se repite esta filigrana, en este folio únicamente. Lo único que en la reproducción aparece una cruz arriba, pero la filigrana es la misma, el mismo molinero, porque es lo que nos indican las iniciales. Lo único que en esta reproducción, que es de la obra de Anderson y Diebold, no llego a ver si podría tener la cruz arriba o no, porque está cortada. ¿De acuerdo? Una cosa que habría que analizar, porque sí hay muchos que dicen que el manuscrito de Tolosa, esa versión en castellano, no tiene que ver con la versión en castellano de Florentino. A ver qué relación tiene entonces con matritenses. Pero más interesante es el estudio del contenido. Aquí tenemos las dos columnas que les he mostrado antes de los señores, de los Tlatoani de Tenochtitlan. Habíamos dicho primeros memoriales, los folios iniciales y aquí tenemos códice en florentino. Esto ya lo han hecho muchos, sobre todo porque analizan las ilustraciones de los Tlatoque que aparecen en florentino en comparación con primeros memoriales. Y dicen, no tiene nada que ver. No utilizaron como referencia primeros memoriales. Y dicen, además, el texto de primeros memoriales no es el mismo que de florentino. Si nos fijamos, nada tiene que ver este texto de Acamapistli con este de acá. Sin embargo, este texto de florentino es justo la copia literal de estos folios de matritenses. ¿De acuerdo? Es decir, quien copió florentino sí utilizó este texto. Sí utilizó los códices matritenses. O al menos la parte que tuviese en ese momento accesible. Porque podríamos pensar, no tenía accesible primeros memoriales. ¿De acuerdo? Respecto a Tlatelolco, siempre se dice, sobre todo esos estudios que comparan las ilustraciones, para las imágenes de Tlatelolco, como no hay en primeros memoriales, utilizó otros modelos. Pero de nuevo vemos que el códice florentino sí repite el texto de esos folios de donde toma también el texto de Señores de Tenochtitlan. Ya vemos esa vinculación entre manuscritos. ¿Sí? Cuacuapisáhuac sí cambia un poco la grafía, por ejemplo, el uso de la U, la O, depende del manuscrito. Pero en realidad el texto es el mismo. Sin embargo, y ahí viene otro de los problemas, en florentino sí utiliza el texto de primeros memoriales de Texcoco y Huesotla. Incluso para la representación de los señores de Huesotla, sí son muy parecidas a la representación de primeros memoriales. Es decir, que quien estaba haciendo, ya fuese Sahagún ordenando o los copistas que estaban copiando, tenían a su alcance los manuscritos y estuvieron seleccionando unos textos u otros. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Una de las teorías es que no utilizan el texto de primeros memoriales de Tenochtitlan porque esos se elaboraron en Tepepulco y prefirieron utilizar los materiales elaborados bien en Tlatelolco o en Tenochtitlan. Y a eso corresponden esos folios. Pero sí está manejando esta información. También deberíamos analizar con cuidado, pues igual que se ha hecho con los señores, otras imágenes, por ejemplo, representaciones de divinidades que podían tener similitudes. Esta no se trata exactamente de la misma representación, pero sí se ve los estilos. Me gusta por eso, porque se ve un estilo muy distinto entre primeros memoriales y florentino. El estilo del florentino ya es una cosa aparte. Y ya a nivel de conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que queda mucho trabajo por hacer. Esos 600, más de 600 folios hay que analizarlos con mucho cuidado, con detenimiento, sobre todo intentando comparar esos contenidos con mucho detalle para ver qué tenemos, qué no tenemos, qué información podemos estar perdiendo. Y sí quiero plantear una pregunta sobre los primeros memoriales. La posición canónica sobre ellos es que primeros memoriales se compusieron en Tepepulco, que es la información que recoge Sahagún allá, utilizando para ello sobre todo la referencia del propio Sahagún, que él dice cómo fue allá, que le llevaron las pinturas, que recogió la información, etcétera. Pero sí he notado que no recogen... No recogen toda la cita completa. Esta es la cita de Sahagún completa. Dice: me mudaron de Tepepulco llevando todas mis escrituras. Fui a morar a Santiago, Tlatelulco, donde juntando los principales les propuse el negocio de mis escrituras y los demandé me señalasen algunos principales hábiles con quien examinase y platicase las escrituras que de Tepepulco traía escritas. El gobernador, con los alcaldes, me señalaron hasta 8 o 10 principales escogidos entre todos, muy hábiles en su lengua y en las cosas de sus antiguallas, con los cuales, y con 4 o 5 colegiales, todos trilingües, por espacio de 1 año y algo más, encerrados en el colegio, se enmendó, declaró y añadió todo lo que Tepepulco truje escrito. Y todo se tornó a escribir de nuevo de ruin letra, porque se escribió con mucha prisa. Si tenemos en cuenta esto, lo que nos está diciendo Sahagún es que cuando llega Tlatelolco sigue recogiendo información, pero que lo de Tepepulco lo pasa a limpio. Es decir, lo que tenemos en primeros memoriales es una puesta en limpio de los materiales de Tepepulco hecha ya en Tlatelolco, posiblemente. Esto yo lo veo por esta cita, por el análisis del material, pero también me han comentado que se está analizando en algunos lugares, por ejemplo, las fiestas, y si ven como que hay una mezcla de elementos que no correspondían solamente al área de Texcoco, sino que también correspondían a Tenochtitlan. Es decir, que en esa puesta en limpio puede ser que también se añadiese algo. No es solo la versión texcocana de esa información. O sea, ya el copista o el propio Sahagún estuvo añadiendo o enmendando cosas, además de recoger nuevas informaciones. Y bien, eso es todo. Muchas gracias. Pues muy bien, lo que más me gustó es lo último, ¿no? Que hay mucho trabajo por hacer y mucha gente joven aquí que podría estar interesada en realizar investigaciones que obviamente nos están presentando un material inmenso, más de 600 fojas, ¿no? Uh-huh. Que como ven ustedes, pues todavía es necesario ubicar en términos de la obra saguntina. Pero pues ahora pasamos a las preguntas, los comentarios, dudas que tengan sobre este interesante material saguntino, que como lo ha presentado Miguel Ángel, pues es poco conocido, ¿no? A ver, ya está, ¿verdad? Sí. Gracias.
antes que nada felicitado por su brillante exposición en sus estudios que ha realizado, doctor. Tengo dos, bueno, hay muchas dudas, pero voy a concretar a dos. La primera, ¿es necesario aprender el náhuatl para realizar una reinterpretación de estos códices? Y la segunda es, ¿por qué trilingües? Aparte del español y el náhuatl, ¿qué otra lengua hablaban? Y en la última parte dice de unos escribas trilingües. O sea, es el español y el náhuatl, pero ¿cuál es la otra lengua? Ok. Sí, a ver, respecto a la primera cuestión, el náhuatl es fundamental, porque los textos no tienen nada que ver. En alguna parte se hace traducción al castellano, pero no. Y aún así hay que hacer el análisis. Y una de las partes más importantes que tiene estos documentos es el propio análisis lingüístico que está haciendo la parte de escolios del náhuatl. No podemos estudiarlo sin saber náhuatl, porque no vamos a entender cómo está haciendo ese análisis lingüístico. Y respecto a la segunda, sí, creo que lo había llegado a comentar, no sé si se me pasó. Eran trilingües porque eran nahuatlatos, también se les enseñaba el castellano y el latín, era la tercera lengua. Incluso sabemos, a través de otros documentos, por ejemplo, de principales del centro de México, cómo estaban orgullosos de ese manejo que tenían del latín. Incluso a la hora de escribir a Carlos V, creo que son los tlaxcaltecas, llegan a escribirle. Azcapotzalco. Sí. Los señores de Azcapotzalco escriben una carta en latín. En latín. Al rey de España, ¿no? Sí, era el inglés de la época, idioma básico para el estudio también que querían que aprendiesen. Las escrituras era fundamental en latín. No sé si el compañero está refiriendo a la idea del calepino, Miguel Ángel, un texto trilingüe que tenía en mente Sahagún, ¿no? Sí. Que era así como el punto ya final de su obra, ¿no? Tres idiomas, mismo texto en tres idiomas, ¿no? Y hubo un esfuerzo de hacer esto por un estudiante del doctor Miguel León Portilla, que salió publicado por la UNAM, no recuerdo en este momento su nombre, pero ella intentó hacer el trabajo que tenía en mente Sahagún del calepino, ¿no? Que era una forma muy, muy común en la literatura europea también, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Raimundo. A ver. Sí, Tere. Ay, pues muchísimas felicidades, de verdad estuvo magnífica esta exposición, muchísimas gracias. Y uno de los comentarios es que supongo que sí sabes que Diana Magaloni es estudiosa del color del códice florentino y que sí dice ella que está muy lejos las copias de lo que es el original. Y entre otras cosas comenta que muchas veces, o que hay una gran posibilidad de que en algunas hojas haya habido ausencia de color porque hubo una epidemia y hubo una baja de ingresos que forzó a los pintores a que no tuvieran color, ¿no? Que no fue accesible. Entonces es una de las posibilidades por las que no hay color en algunas imágenes. Uh-huh. No sé tú qué opinas acerca de eso. Sí, en florentino sí conocía el trabajo de Diana Magaloni, además antes hemos estado hablando. Habíamos comentado algo sobre eso, sí. Pero en primeros memoriales, pues no queda del todo claro. Incluso otra de las dudas que se pueden plantear es cuándo se colorearon las imágenes. Es decir, primero parece que está ese esbozo previo, luego viene el entintado y luego viene el color. Pues quién sabe si se hizo todo más o menos seguido o quien vino a poner el color vino más tarde. O sea, eso es una cosa de las que pueden haber llegado a ocurrir. ¿Y por qué acabó a lo mejor en primeros memoriales? También tendría que ver con esos momentos en que se paraliza su obra de Sahagún. En florentino ya ahí se lo dejo a ella, que es quien más lo ha trabajado. Pero primeros memoriales, pues también podría ir por ahí la explicación a lo mejor. Raimundo. No. Miguel, felicidades. No, nada más para preguntarte si tú estás trabajando estos documentos. ¿Hay algún proyecto o conoces de otros investigadores que al momento trabajen
sobre esta parte de la obra saguntina? Se llegó a armar el proyecto de lo que ha citado en mi currículum el doctor Noguer, de esta publicación que tiene un título confuso, que sí, ¿lo tienes ahí o si no busco yo aquí? ¿La de 2013, tenía, la última? Sí, el título es confuso. El título... ¿Sí? Título. ¿Se me oye? No, se me oye aquí. Sí, lo tengo. El título de la obra es Los manuscritos de la historia general de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún, el Códice Matritense de la Real Academia de la Historia. El título digo que es confuso porque esto fue un pequeño proyecto que se organizó con personas del Instituto del Patrimonio Cultural Español que se dedican sobre todo a estudio material de las obras porque ellos son fundamentalmente restauradores. Había personas también que venían de la Biblioteca de Florencia, que habían trabajado ya en el Códice Florentino. Estaba Diana Magaloni también, tiene un artículo allá. Y luego gente de la Complutense, yo tengo ese pequeño artículo, una visión muy general. Y gente también del Departamento de Fuentes Documentales, que analizó desde un punto de vista paleográfico el documento. Esto es lo único que se armó. Viene Códice Matritense de la Real Academia de la Historia, pero sí publican cosas sobre el códice de el manuscrito de Palacio Real y el manuscrito de Tolosa, una breve mención. Pero es un trabajo, desde mi punto de vista, demasiado técnico. ¿Qué entiendo con técnico? Pues es una cosa que tanto el doctor Juan José Batalla como yo a veces criticamos, porque parece que el estudio codicológico es simplemente llegar y tomamos el papel, vemos la filigrana, sacamos la filigrana, lo ponemos ahí y ya está, ahí quedó. ¿De acuerdo? Y es lo que vienen a hacer ellos, incluso en el estudio que hacen de las manos, no es un estudio en profundidad. Ya he dicho, 600 fojas y el artículo ocupa como 10-15 páginas. Ahí no puedes ver la cantidad de manos, no hay suficientes ilustraciones y eso. Estoy tirando piedras sobre mi tejado porque tengo el artículo ahí, pero bueno. Falta hay que hacer porque es un estudio muy técnico, incluso a raíz de lo que preguntaba él. ¿Es necesario saber náhuatl para estudiar los documentos? Por supuesto, porque uno de los fallos que tiene este estudio es que al hacer el estudio codicológico y ver simplemente dónde están las filigranas, no se han preocupado en ver si esa ordenación del texto es la que tenía o no, porque lo que se ha podido llegar a producir es una desordenación, como veíamos en primeros memoriales. Como el texto está en náhuatl, ellos no saben náhuatl, ellos me describen cómo está el documento, que es de mucha utilidad. Eso ha servido para ver los fallos que tiene Bustamante, pero no sirve para reordenar, por ejemplo. O sea, sí hay que hacer mucho. ¿Proyecto de investigación? Yo creo que no. Cuando acabó esto, estas personas hicieron lo que ellos trabajan y ya no van a hacer más. Y ahí se quedó. Fuera de eso he visto algunas cosas, algún artículo, alguna cosa en estudios de cultura náhuatl sobre las glosas, escolios, pero cosas muy puntuales y por separado. Porque uno de los problemas que tiene esta obra es su accesibilidad. Actualmente sí podemos acceder a través de la página esta de la Biblioteca Digital Mexicana al manuscrito de Real Academia del, no, de Palacio Real, es el que está ahí. También es puesto de una manera un poco confusa porque te ponen un enlace de manuscrito de Palacio Real al lado un enlace primeros memoriales, como que te lo separan y se hace difícil comprenderlo. Necesitas, yo creo que necesitas mucho saber cómo está compuesto para estudiarlo. No sé si con eso ya me he ido. Sí, por favor. ¿Los pigmentos son europeos o son mexicanos? De ambos. Yo creo que sí, que hay ambos. La maestra Diana Magaloni es particularmente especialista en este tema. Y si me permite hacer una pequeña nota, ella vio el original en Florencia. Y nos dijo una cosa que nos rompió el corazón a los que nos dedicamos a estos asuntos. Dice, el original, los colores, sobre todo la iridiscencia, el brillo, no tiene nada que ver con la edición maravillosa de cualquier manera
del Códice Florentino por parte del Archivo General de la Nación. O sea, que esa cosa de la brillantez que se ve en el original, eso es muy difícil reproducirlo en una edición, al menos que tenga uno pues una tecnología mucho más avanzada de la que ahora poseemos. Pero creo, tengo la impresión de que usaron ambos. Y lo que dice la doctora Magaloni, la maestra Magaloni, perdón, es que también era muy importante de dónde venía. Hasta en eso hay un aspecto muy ritual de dónde venían los colores. Por ejemplo, el blanco era una tiza que venía de ciertos lugares que estaban acuáticos donde se recogían, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que si te interesa este tema, vea los trabajos de la profesora Diana Magaloni, que fue directora del Museo Nacional de Antropología hasta hace unos meses. Esto es exactamente lo que ella está trabajando. Sí. En el libro este que mencionaba, de que está publicado por la Real Academia de la Historia, también aparece un artículo de ella y también hay un análisis químico de los materiales desde ese punto de vista, trabajado por estas personas que, ya digo, son técnicos que se ocupan de ello y lo que hacen es como un informe técnico, y sí es interesante en ese sentido. Sí. ¿Quién más? A ver. Tengo allá por Florencia una hija y quisiera precisamente ver el original. El original. Yo pregunto si requieren algunos requisitos, alguna carta de aquí de la universidad, del Colegio Mexiquense o algo, para que tuviéramos oportunidad de verlo. Pues también le remitiría, si quieres, contesto. No, perdón, sí, perdón, si quieres, Miguel. No. Yo lo remitiría a la doctora Magaloni, otra vez doctora maestra, ya no sé si es maestra o doctora, ¿no? Porque ella estuvo un buen tiempo y ella sabe. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Ella es básicamente restauradora. Yo le sugeriría que se pusiera en contacto con ella, porque pues a veces ciertas bibliotecas, y Miguel Ángel tiene la experiencia, es un poco difícil si no se presentan credenciales profesionales de que se va a hacer un trabajo muy específico para ello, ¿no? Porque realmente pues son manuscritos únicos y cada vez más los europeos tienen la noción y están más conscientes del valor de esos documentos. Sí, cada vez a nivel de bibliotecas cada una tiene su procedimiento, sus reglas, sus normas y dan acceso o no, pero sobre todo tiene que ser algo, como dice el doctor, muy fundamentado y que justifique muy bien esa consulta del original, porque si no, tienen las imágenes digitales y ya, y te remiten a ello. Y sí, por ejemplo, el Florentino, aparte de la edición, ahora mismo se puede, en la Biblioteca Digital Mundial, creo que se puede consultar ahí. Y eso tiene que ser muy justificado. Y sí, a lo mejor ese contacto es el mejor. Ya desde la doctora, creo yo. Sí, 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 porque ella hizo todo el procedimiento y estuvo un buen número de tiempo investigando precisamente pigmentos, lugares del códice donde no se utilizó pintura, por qué, etcétera, ¿no? Yo creo que ella va a ser la gran especialista en las partes de codicología del códice florentino, como lo ha especificado Miguel Ángel, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien que desee hacer alguna pregunta? Bueno, yo solamente quiero añadir, afortunadamente Sahagún realizó una obra que fue muchísimo más allá de ser un franciscano, un religioso, ¿no? Porque si hubiera sido un burócrata cualquiera, hubiera hecho un pequeño escrito ahí de 20 páginas y entregarlo como sea, pero como ustedes se dan cuenta, hay mucho trabajo, ¿no? Por parte de Sahagún y sus informantes y sus pintores y sus escribanos, ¿no? Una de las cosas más interesantes que surge de la obra son los cuestionarios, ¿no? ¿Qué tenía en la cabeza Sahagún para organizar todo ese material, ¿no? Sabemos que hay una enciclopedia europea que posiblemente sirvió como,
como prototipo, como, como agente de investigación, no recuerdo en este momento su nombre, creo que Donald Robertson tiene un pequeño artículo de cuál fue la inspiración que tuvo Sahagún para organizar un libro así como lo conocemos, ¿no? Obviamente que no vino de la nada, tenía algunas ideas de estas enciclopedias, no sé si medievales o ya renacentistas, pero afortunadamente, y eso es lo que más llama la atención en la obra de Sahagún, habría que ver los cuestionarios, ¿no?, que es una cosa muy, muy importante para organizar toda esa obra. Y yo les recomiendo, precisamente sobre este tópico de los cuestionarios, fue la tesis de licenciatura en historia del ahora doctor Alfredo López Austin, porque él tiene una tesis de licenciatura en derecho, la Constitución Real de México Tenochtitlan, pero también tiene una tesis de licenciatura en historia cuando entró a la Facultad de Filosofía y Letras, y precisamente se llama Los cuestionarios de Sahagún. Y es un poco introducirse en la mentalidad de este extraordinario franciscano, porque realmente, como al principio mencionó Miguel Ángel, básicamente no es un etnólogo, no es un, y mucho menos un antropólogo en general, es un religioso que quiere cumplir con una tarea, y a veces estos aspectos de su tarea de religioso aparecen, pero solo en textos en español, no en náhuatl, ¿no? ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer con este gran cúmulo de información? Pero yo les recomiendo, quizá para empezar sus estudios del, de la obra saguntina, que se refieran a la tesis del doctor López Austin, de qué es lo que estaba preguntando, ¿no?, cómo lo estaba preguntando, y los indígenas qué es lo que le estaban contestando, ¿no?, porque es muy interesante. Tepepulco está en el órbita más bien de Texcoco, de Acoloacan, que es un mundo un poco diferente al Tenochca, y los tlatelolcas pues también tenían sus propios discursos culturales e históricos, ¿no? Uh-huh. Que es donde realmente hizo gran parte de su obra. Pero realmente, y si no hay otra pregunta para finalizar, yo diría que tuvimos la enorme suerte de que Sahagún haya venido a México y que se haya incorporado a la orden franciscana y haya hecho esta obra, ¿no?, que verdaderamente es maravillosa tanto en su libro europeo como en su libro indígena, ¿no? Los dos realmente dejan una, nos dejan una cantidad de información que todavía es necesario analizar. Bueno, para finalizar, el miércoles 30 de octubre, tome nota, el miércoles 30 de octubre continúa nuestro ciclo de historia y etnohistoria. Volvemos al Colegio Mexiquense, a nuestra ubicación en Sinacantepec, el aula mayor del Colegio Mexiquense. En la próxima conferencia, insisto, miércoles 30 de octubre a la 1:00 p.m, aula mayor, donde hemos tenido la mayoría de estas conferencias, y la dará el maestro Raimundo Martínez sobre el petrograbado del Cerro de Acatzinco en Tenancingo, Estado de México. Un muy, muy interesante descubrimiento que ha hecho en los documentos coloniales, ¿no?, respecto a este interesantísimo petrograbado. Y para terminar, pues tenemos aquí varios reconocimientos que quiero darle a Miguel Ángel en estas primeras actividades que desarrolla nuestra institución y que continúe y que sea tan fructífero como ha sido hasta ahora, ¿no? Primero, un reconocimiento por participación a la feria, y un segundo reconocimiento como constancia de su participación en el seminario 2013 de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, que con mucho ahínco y mucho esfuerzo y mucho vigor y mucho cariño, Raimundo se ha dado a la tarea de organizar cada año. También te entrego esta constancia, el códice, como regalo. Si lo tienes, lo puedes vender, ¿no? Muchas gracias. Y pues sobre todo, gracias, dándole las gracias por esta interesantísima conferencia. Y como última pregunta, ¿qué es lo que está en la imagen, Un legajo. Son los legajos. No, son legajos.
Ah, pero no los de los manuscritos madridenses. Están en mejor estado. Ah, sí. Porque si no vamos a asustar aquí a los alumnos. Cuando vimos estos legajos, yo dije, bueno, no, esto es verdaderamente la locura, ¿no? En el lateral protocolos. Ah, bueno, sí, es que aquí no lo alcanzaba a ver. Pero no, no se preocupe, ¿no? Es una obra extensa, pero no tan extensa como lo que ven ahí. Y así que pues terminamos con una invitación para que se acerquen a Fray Bernardino de Sahagún, ese notabilísimo franciscano del siglo XVI. Pues muchas gracias por su presencia y nos vemos el miércoles 30 de octubre. Gracias.